Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The End is Nigh, el fin se está cerca. Bien, bien, ¿y tú? Pues me acabo de duchar, como es probable que notéis en mi pelo. Vale, es que me ha dado un poco de miedo al verlo. Y pues eso, tengo... Esta semana es más que probable... ¡Bien hecho! Esta semana es más que probable que sea la última que haga de directos hasta que acabe los exámenes, lo cual realmente solo significa 2 semanas sin directo. Tampoco os preocupéis mucho. Bueno, tampoco te preocupes mucho porque ahora mismo estás tú solita ahí en el chat. Tampoco voy yo aquí a fingir que me está viendo más gente de la que me está viendo. Joder. Soy un pelín penco yo, ¿eh? A ver, voy a intentar tomármelo más en serio porque... Esta vez sí voy a intentar tomármelo un pelín más en serio porque... Si no, me voy a morir las 500 veces solo aquí. Vale, ese va a ser el método. ¡Ah! Joder, me cuesta mucho. A ver, muchas gracias que hayas saludado a Kanchome. A ver, esto majo, la verdad. Creo que voy a... A no arriesgarme más de lo necesario en este salto, ¿vale? Porque total. Y... Oh... Vale, ¿sabéis qué? Primero voy a pasar esto. Y ahora vamos con el riesgo. Desde luego es más fácil bajar que subir, diría yo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Joder. Soy muy tonto. Es que quiero ver si... Wow. Vale, voy. Sé que no tengo que ir con prisa, que es peor, pero me cuesta hacerlo bien. Te sigo en YouTube. ¿Ah, sí? ¿Qué tal? ¿Ves mis gameplays? No sé muy bien por qué he hecho eso, la verdad. La verdad es que, a ver. En general se pueden resumir en hago lo que puedo, pero... ¡Wow! ¿Sabéis qué? Ea. Se me ha olvidado darle esta mierda. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Folgy! Pues eso. No... El tema de las voces lo voy intentando mejorar. Más o menos con cada vídeo. Probablemente no ese es el resultado, pero... Se intenta y eso es lo que cuenta. La parte más difícil es bajarse de eso, una vez lo haces. Hostia, encima me cierran el camino, o sea que no puedo asegurar el tumor saliendo por ahí sin tener que volver a subir, ¿sabéis? Uf. Hey, Imagine, ¿qué tal? Guapo tú. Estoy en un momento tenso. De que si me muero tengo que volver a bajar a por ese tumor. ¡Ja! Ya no es tenso. ¿Cómo estás? A ver... Vale. No sabía cuánta prisa tenía, la verdad. Joder. Vale, eso ha sido muy estúpido. Ahí, coño. No puede ser esto de que me salga bien la parte difícil, pero mal el saltar en sí. ¿Sabes qué? Vamos a volver a hacer eso para resetear el checkpoint. Es muy importante hacer esa mierda. Porque queréis que no. Queréis que no me ahorra mucho tiempo cada vez. Por cierto, he visto que llevo más de 1130 muertes, me parece. Bueno, ahora ya más de 1150 probablemente, no sé. Pero es como, wow. En Celeste ni de coña se muere tanto como en este juego. Y mira que Celeste también era penquito, pero... ahora estoy preguntándome, ¿ahora...? No tiene pinta de que ni por arriba ni por abajo haya nada interesante, ¿no? A ver, por mirar no pierdo nada, pero... No.
Nada, es que no tiene ninguna pinta, la verdad. No. Mierda. A lo mejor desde este lado es más fácil. Sí, diría que sí. ¡Ea! Casi parece que sé lo que hago. ¡Uf! Brujita bonita, cierto es. Quiero... Ah, no. Pero qué mona es la brujita, por favor. No, no, no. Es que no sé muy bien por qué he hecho eso, la verdad. A ver, ahora sí. Vale, tengo que darme menos prisa, de hecho. Porque si me espero a que esté esto más o menos arriba... ¡No! Pues encima ahora que me fijo no llego. ¿Cómo tengo que hacer eso entonces? A ver, a lo mejor... Déjame probar, entonces... ¡Ajá! De hecho, me da un timing como muy perfecto hacerlo así, ¿no? Es más difícil hacerlo... O sea, si lo haces... mal... te complica más el timing que... ¿Me entendéis, no? O sea, es como... lo que digo parece como muy de cajón... Vaya... Bien hecho. Joder. No. Ay, mierda. Joder. Conseguir este tumorcito me va a costar, ¿eh? Fulgorer es malísimo, un poco sí. Pero bueno, lo intento. Y no es en eso, en lo que consisten los gameplays. Pero en ese momento me voy a desinfectar y bañarme. Vale. Que vaya bien. A ver. ¡Ja! Y solo me ha llevado como, no sé, 6 intentos más de lo necesario. No. Oh, cuela. Hostia. Vale, eso no me lo esperaba. Ah, mierda. Vámonos, si me alejo lo suficiente. ¡Ah! Ea. Si gritas lo suficientemente agudo, funciona. La verdad quería gritar agudo, pero me ha salido más agudo de lo que esperaba. Me siento orgulloso de mí. Mierda. Mierda. Joder. Vale, eso ya ha sido patético. Me encanta esta canción. O sea, este nivel está siendo mi favorito solo por la música. Tan taran, tan taran, taran. Y bastante fácil, la verdad. Venga, siguiente. Ese cabrón creo que no me lo va a poner bastante fácil, la verdad. ¡Ja! Vale. Bueno, de hecho, hasta ahora sí. Supongo que realmente está más para enseñármelos que, que para hacer el reto en sí. Vale. Bien. La verdad es que en general, si te quitas a este de encima, es como que facilita mucho
el nivel, ¿no? Vale. Como suponía, no va a ser tan fácil como poder engancharme a ese borde sin más. Supongo que lo que voy a tener que hacer es así, así. Y luego intentar saltárselo que con menos miedo el que he tenido yo. Así, por ejemplo, ¿veis? Bien. Cada vez que consigo un tumor me pongo... Supongo que lo habréis notado, ¿no? Que me callo mucho siempre después de conseguir el tumor. Porque me pongo muy tenso, porque ahí ya sí que no quiero morir. Porque sería repetir cosas. Y repetir cosas es algo que no me gusta normalmente. Oh, fuck. Vale, era suelo de ese. Son un poco pringados estas cosas. Bueno, un poco pringas estas cosas que disparan, ¿no? ¡Ay, coño! ¿Cómo va esto entonces? Porque antes se caía y ahora no. Vale, ese es de ahí abajo el que hace que caiga. ¡Lo pillo! Hostia, pero qué buen megatumor regalado, ¿no? Cae, cae, cae. ¡No! Nah. Lo intenté. Vale. Dios, qué tenso es este juego. A veces. Vale, ya veo un poco cuál es la gracia de todo esto. Vale, nuevo plan. Se parece mucho al plan original. Solo que sale igual de mal. ¿Veis? Es como el plan original, solo que escalando un poquitín más antes de morir. Fasa, ¿qué tal? ¡Dios! Ah, te quería agarrar la esponja. Nanda. A ver. Nah. Quiero. Quiero ese tumor, por favor, caballeros. Déjenme conseguir el tumor de mis sueños. Es el tumor de mi vida. No vale que tú crezcas antes de que me acerque a ti. Esto es lo... Curiosamente, eso ha sido lo más cerca que he estado hasta ahora de conseguirlo. ¿Quién quisiera tener un tumor? A ver, los tumores son un poco lo que mueve este mundo, o sea que realmente... No, casi. Nah, venga ya. Si pruebo a pasármelo primero y luego conseguir el tumor, ¿eso me saldrá bien? Oh, espera un momento, ¿en serio me he pasado ya este sitio? Coño, pues ya que solo me queda este, con más razón. No, me da que no es posible hacerlo yendo primero por aquí. Pues en ese caso, volvemos al plan original. De hecho, ahora que lo pienso... Coño, era así de fácil. La máquina. ¡Uh!
Me mola. ¡Ay, coño! Vale, es gas tóxico. Es gas tóxico. ¡No! Bueno, ahora sé que no puedo intentar bajar por ahí. Es más rápido de lo que yo puedo aspirar a ser. Joder, es que, ¿sabéis qué? Dame un momento. Voy a ir por aquí en vez de por el... Un momento, esta canción. Sí, es la que yo creía que era. Ay, Dios, ¿por qué tiene tan buena banda sonora este videojuego? Por favor. Vale, tengo que poner yo también de mi parte. Tiene sentido, la verdad. Uf. Esa canción es un remix de cuando te persiguen abejas. Exacto. Vale. Ahora entiendo por qué esta canción. Ajá. Las partes de estas de en medio me llaman la atención, pero creo que no son nada. De Bumblebee. No recordaba su nombre, pero sí. Hostia, ¿en serio? Y van por timing, vale. Optimus Prime. Pues eso, que decía, porque no vaya a ser que sea de... De esto que hay en algunos juegos del estilo. En los que cambian cuando saltas tú o cosas por el estilo. Creo que he dicho lo de por el estilo, en fin. ¿En serio? Joder, este nivel tiene cosas muy chulas. Vale, ¿cómo llego ahí exactamente? Así no. Ese no es el método. Vale, era más fácil de lo que pensaba. ¡Ah, venga ya! No me gusta ser yo. ¿Alguien me cambia? ¿Me cambiáis la existencia? Venga ya, se ha hecho lo mismo que antes. Simplemente mantener hacia la derecha todo el rato. Ay. ¿Y sabéis qué? ¿Qué? Ea. Tumor asegurado. Que esa es una parte muy importante de jugar a este videojuego. Ajá. Ahora la cosa es que no puedo evitar la sensación de que agarrarse a esto hará algo. No lo ha hecho, pero no podía evitar la sensación de que sí. Bien, bien, buen timing. Lo he hecho justo en el momento perfecto para interceptar una bala. Vale. Es la única parte complicada, realmente. Todo lo demás es bastante sencillito. Folgoritos. Muchas gracias por el host, brujita. A ver... Si a lo mejor... No, creo que lo que voy a tener que hacer es... Nada, ¿eh? No me sale lo que estoy intentando. Supongo que es que no es eso lo que hay que hacer, pero... Desde más arriba, a lo mejor. Desde aquí. No desde ahí, sino... Desde ahí, pero sin morirme. Yo quiero mi tumorcito. Wow, eso ha sido bastante pro, la verdad. Me lo tenéis que reconocer. A ver si desde aquí puedo pillar un mejor timing. No. Que yo supongo... Que la idea sería un poco...
intentar engancharme desde aquí mismo. A lo mejor, claro. Sí, ¿no? Me tiene toda la pinta de que voy a tener que intentar hacer eso. ¿Puedo canjear mi favorita que me un cofre para aquí en aleatorio? No, lo siento. Joder. Nada. Pues sabéis que prefiero tirarme que tener que volver a subir. Nada. Nada. Wow. Ay. Venga, a ver si hay suerte y consigo no matarme. Ahora... ¡Ah! Bien, conseguí asegurar el tumor. Entro. ¡Joystick! Estaba leyendo los comentarios. Enhorabuena, un cofre, bien. A ver... ¡Ajá! ¡Una llave! Es la primera vez que veo siquiera una llave. No me la voy a jugar saltando sin más, la verdad. ¡Ea! Tengo una llave. Me he matado, pero tengo una llave. Vale, si subo rápido nada más empezar, puedo llegar antes de que... Puedo subir antes de que llegue una... Vale. Vale. Esto creo que solo es para el tumor, pero me interesa sinceramente ese tumor. O sea que... Soy muy malo. Siguiente intento. Que si no, al final no nos lo pasamos hoy. ¿Oh? ¿Qué ha sido? Que las... Lo siento, las cartas no las puedo ver tal y como tengo... Tal y como tengo actualmente configurado esto. Eso es algo que tendría que cambiar, la verdad. Bien visto. Bien visto, yo. No se ven las cartas en el stream. Deberían de verse. Dadme un momento, porque esto es un... Esto, this is malo. Voy a ir a mi stream loots. Que por cierto, ahora después del formateo no lo tengo guardado en favoritos, pero ahora ya sí. No sé qué tenía que poner aquí. Widgets, stream loots alerts. Hostia, ¿cómo va esto? Ahora mismo no caigo. Fuck. Haciendo creación, regalar ventas. Alertas igual, creo. A ver si es que se ha desconfigurado esto por algún motivo. Y tengo que ponerle un nuevo enlace. A ver... O no estará... Vale, sí. That is the problema. Ahora ya sí deberían... Voy a canjear, por ejemplo, esta, que no hace nada. Probar carta. Ahora sí. Vale, lo siento. Eso ha sido totalmente culpa mía.
Ahora ya sí deberían verse las cartas siempre. Uf, joder, creí que me mataba. Bueno, al final me maté, pero no cuando yo creía, que es lo que importa. Y... entonces en este nivel voy a tener que ir usando llaves para avanzar. Porque... ¿eso? ¿O había una forma de seguir más adelante y no me he fijado y ahora por imbécil tendré que volver? Sinceramente me da mucha pereza buscar donde había una llave, aunque sé que he visto varios en este nivel, o sea que... si me disculpáis, voy lo primero a volver a ese sitio. Voy a volver a ese sitio e investigarlo bien. Porque como total, llegar es lo fácil. ¿Cómo cambiaría mi registro de muertes en este juego? No, no hay ninguna forma de avanzar, o sea que... Voy a tener que ir por otro camino utilizando las llaves. Pues es lo que digo, que ¿cómo cambiaría mi número de muertes en este juego si no intentase pillar los tumores, ¿no? Por lo que veo. mira, aquí mismo había para una llave. Oh. Y otro Donarudo. ¿Cómo te va en la cincuentena? Pues teniendo en cuenta que soy una persona bastante antisocial, no mal. A ver, podría ser mejor, porque un pelín chiquín social sí que soy. Pero vamos. Nah. Oh. Ya, mátame. Venga ya. Qué buen timing, ¿verdad? Soy increíblemente bueno en este videojuego. Es bastante... bastante justito, lo de... pasar ahí el veneno. Uf. Ya, tumorcito para mí. Y ahora ya me da un poco igual... tardar más o menos. A ver... ya. Sí, ya digo... cuando lo único que vas a hacer es avanzar, es bastante... no fácil, pero tampoco es difícil este juego si solo vas a eso. Ah, bueno, si tienen... esto. Ya. tenía un reto preparado para ti, pero se me olvidó. Ahora solo diré que intento hacer una Pokéball espada maestra con papel reciclado. Oh, mola. Si te sirve de consuelo, yo por norma general el tema de los retos paso un poco. Nada. Sobre todo si entramos ya en en las típicas gilipolleces de internet ahí. Coronavirus Challenge, intenta pillar el puto virus lo más rápido posible. Tendría que haber asegurado el tumor lo primero. Ah, cierto. Que este nivel no es que dé precisamente mucho cuarterillo. ¿Habría algo hacia la derecha? Tiene como mucha pinta de que a lo mejor sí, ¿no? Pero si es mi hombre y hierro favorito después de Parco y Tony Stark. Hola, Kim Patata. Au. ¡Coño! ¡Pringao! Au. ¡Pringao parte 2! No quería engancharme ahí. Ea.
Si consigues aplastarme tres veces, es culpa tuya, pero la cuarta... Ignoradlo. Secreto en el secreto. ¿Debería terminar primero el secreto normal y luego ir a eso? ¿O...? Mira, cartuchito. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Coño! Vale. Uf. Joder. Esto es difícil, ¿vale? Es casi tan difícil como lo estoy haciendo para hacer. Ea, seguro que encima va a ser muy... Guaca, 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 guaca. My Fuzzy Bear Impression, ¿eh? Bastante buena, ¿eh? Su imitación de un oso, ¿qué? No sé qué es un Fuzzy Bear. Esto me va a llevar... ¡Ah, oh, venga ya! A ver, por suerte esto es fácil, es solo que yo soy idiota, pero es fácil. Sería cristal millonario para el reto, para no spamear, pero ya se me olvidó y... No es el tipo de reto que mencionas, no, sí... Tranquilo que me imagino que no me vas a proponer algo así. En plan, jaja, muérete. Au. A ver, sinceramente, no... No creo que a mí me fuese a matar a coronavirus, porque no tengo esa clase de problemas de salud, pero... Mierda. Casi. Joder, qué mala leche, ¿no? ¿Qué clase de diseño de mundo más cruel es este? Ah, ya, es Moon Macmillan. Ah. Vale, voy a intentar volver a mirar al techo cuando llegue a esa parte, que no sé muy bien, sinceramente, en qué coño estaba pensando al no hacerlo. Bien, bien hecho. Ahora sus leo. Que he visto ahí más comentariaciones. Vale, no sé cómo he sobrevivido, no sabía dónde estaba, si os digo la verdad. O sea, he mirado un momento los comentarios otra vez porque soy idiota. Cuando he vuelto a mirar no me veía, parece ser que estaba detrás del vapor. Ya, un megatumor. Dos de hecho he conseguido en ese... No, un megatumor y un cartucho, es verdad. ¡Ya! ¡Ah! Qué difícil es esto a veces. No es que yo sea manco ni nada, ¿vale? Creo que ese era el fantasma de Pac-Man. Sí, sí, o sea, con lo de waka 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 y, en fin, la forma del fantasma. Me parecía a mí bastante, bastante claro que sí, la verdad. Era Clyde. No recuerdo qué fantasma es cada uno, la verdad. Recuerdo que el nombre de Clyde era como muy meme, porque son algo rollo Inky, Binky, Pinky y Clyde o algo así. Vale. Ah. No creo que sea que me tengo que enganchar ahí, ¿verdad? Pero bien podría, la verdad. Cabarertos me ha matado. Ah, no. Vale. Ay, coño. Venga. Que yo estaba convencidísimo de que estos bichos, si les saltaba encima, me mataban, pero parece ser que me equivocaba.
En ese caso, ¿por arriba o por la izquierda? Arriba está España, o sea que vamos arriba. ¿Y por la izquierda qué hay? Nivel 14. ¡Ah! Vale, pues de hecho ha sido... Una vez me he dado cuenta de cómo tenía que hacerlo y he sido no imbécil, era bastante fácil. O sea que por mí... ¡Ah! ¡Cago en! Pues nada, a esperar al siguiente. Ya me podría estar pasando el nivel. Ah. De todas formas, con esta banda sonora es como que me importa bastante poco quedarme repitiendo zonas, pero... ¡Ea! Zona 11. A ver, ¿qué te cuentas? Bien, 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 bien hecho. Hostia, muerto. Es como, he visto totalmente la catástrofe antes de que ocurriera. Y aún así he ido de cabeza porque soy un poco normal. Ya. Ahora, izquierda o derecha. Supongo que el que me lleve al... Joder, que el que me lleve al nivel 12. No sé muy bien por qué he ido tan hacia ahí. ¿Nivel 12? Nivel 13. Nivel 12. Ahí estamos. ¡Ah! ¿Sabéis qué? Primero voy a asegurar el tumor. Para no tener que volver ahí. Y ahora sí que sí. Ah, vale, que arriba había pinchitos también. Es bueno saberlo. Saberlo. ¿O no? Vale, no ha sido tan complicado, no ha sido tan complicado. ¡No! Ah. Vale, hacia adelante sí que no debería saltar porque eso es bastante letaleador. Antes se me pongo aquí mejor. La verdad es que parece más o menos igual de peligroso que simplemente estar quieto. Y... Ahora sí. Venga. Mejor me espero, ¿no? A que venga hacia mí. Igual a la hora de querer saltarlos es mucho más eficiente. Ahora con una nueva opción para las criptomonedas, por ejemplo, que Fulgore diga un refrán, un chiste o algo más. Podría pensar cositas así, la verdad. Debería, para que tenga alguna clase de utilidad. Ay, coño. Joder, me va a costar esto por algún motivo que no entiendo. Vale. Por favor, señor. Caballero. Señor Bloque. Uf. ¿Cómo que inútil? El cripto millonario es lo mejor que hay, ¿verdad? Es como el mensaje destacado, solo que más caro y sin destacarlo. Fuck. A ver, tengo que fijarme bien en el punto exacto en el que caigo. Vale. Ese es el punto. ¡Ah! Maldita sea, que no me había fijado de verdad. Vale, más o menos lo tengo. Por lo que le hace Caramel Dance. No. O sea, podría, pero no. Fulgore podría hacer un Caramel Dance, igual que podría daros todo su dinero, pero no lo va a hacer. Dicho sea, todo el dinero de Fulgore no daría ni para medio euro para cada uno. Si es que para dar algo. No, no, ahora mismo no sé si Fulgore tiene dinero en general.
Joder. Vale. ¡Ah! Cabrones. Que no vale, no puedo simplemente agacharme y pasar por abajo. Si pudiera, pues sí. Pero así es trampa. O sea, si no es fácil para mí, es injusto. Eso lo sabe todo el mundo. Me está costando, ¿eh? Hostia, para más opciones no dije que era inútil. No, creo que lo de que es un poco inútil lo he dicho yo. Ah. Joder. Este tumor me va a llevar bastante rato y bastantes muertes, ¿eh? Pero ya sabéis que por un tumor, lo que sea. Vale. ¡Oh, venga ya! ¿Cómo he podido morirme así? Yo pensando que el peligro iba a ser el salto más adelante, pero no, el peligro es que soy imbécil. Vale. No. Bien hecho. Vale, descansito. Las heridas son timis, socios mortales. Lo pones en plan por 20.000 criptomonedas. Por ese momento, máxima potencia. Rápido, donarle todo dinero a Fulgore para que no sea pobre. ¡Eso, eso! Pero 20.000 criptomonedas sería como... ¿De qué serviría ahora el criptomillonario? Yo me quedo con... con mis cristales en la cabeza que no llega al cerebro y no quiero tumores. Vale. Una cosa, yo me pregunto, entonces, la cosa con las llaves que hay en... Joder, las cerraduras, bueno, que hay en otros mundos, es que una vez me pase el juego se van a desbloquear más llaves por ahí, o... O la cosa es que puedo, digamos... encontrar cosas a cambio de no pasarme el juego. Utilizando las llaves de aquí en otros mundos. Fuck, ¿en serio vosotros? Pues fuck you. Oh. Tenéis que reconocer que el plan estaba bien. Esta era una putísima mierda, pero bueno. Ah. Porque me corto tampoco la primera vez y tanto ahora. Joder, esto está siendo muy patético, incluso para mí. Ah, se me ha pasado por dudar. Recordad, niños, cuando os vayáis a jugar la vida, nunca dudéis. Dudar es lava. Uf. Ahora bien, ¿por dónde? ¿Por arriba o por abajo? ¿Qué piensas de nosotros? Yo por lo menos pienso que eres genial. O sea, hay gente súper maja en general. ¡Alejandra Cielo, qué tal! Esos son como los... Thumbs de Mario, las cadenas... sí. Los Thumbs y los Chum cadenas. Chain Chums se llaman en... Las personas son sueños, niños, no dudéis. Sí, pero sobre todo si se juegan la vida. Elija el que elija, seguro que va a ser el malo. Mierda. bueno, hay otra llave, o sea que parece que la idea era... ir por ambos de esta forma.
Es que creo que voy a preferir ir por este lado. Por aquello de ir en la dirección en la que giran los choncadenas. Uf. ¡Ea! Y ya está. ¡Ah! Mierda. Wow. No sé cómo ha salido tan bien eso. Bien, currando en las marcas de la vida, ¿no? Luego... Si habéis avanzado bastante, luego sí, eso me comentar. ¿Cómo va la cosa? Vale. Creo que lo suyo va a ser más bien hacerlo mientras baja. Joder. Ya es mala suerte. Igual la idea es un poco eso. Intentar, en vez de saltar al otro lado... Joder. En vez de saltar al otro lado... Caer nada más eso. Seguro que lo más irónico es que si hubiese seguido hacia adelante... Lo habría conseguido. Voy a volver a lo de hacerlo mientras baja, ¿vale? Mientras baja, dije. No mientras está estático. Maldita sea, yo. ¡Bien! Derrota de Cir... Falgore dice... Niños, no dudéis, sobre todo si vuestra vida está en juego. Sí, no, hemos metido cosas nuevas y quitado otras, pero sigue siendo más o menos lo mismo. Bueno... Esas cosas llevan su tiempo, digo yo. Mierda. ¡Ur! La verdad es que la canción le va que ni pintada a este nivel, ¿verdad? Supongo que es posible que le haya dado abajo sin querer. Joder, tío. Sí que voy a tener que dar siempre el saltito este, ¿eh? Por cierto. Porque a veces sí, a veces no. Uf. Hostia, vale. Pues ¿sabes qué? Creo que voy a conseguir el tumor e irme por donde vine para al menos asegurar eso. Asegurar. Lo que se dice asegurar es un poco una palabra muy fuerte, ¿no? Uf. Venga. Creo que lo suyo va a ser hacer eso de primero subir y luego saltar. Donde estamos más atacados es en el lore. Es que claro, crear ahí todo un universo, quieras que no, no es precisamente tarea fácil. Por cierto, hola de nuevo, brujita. Habría vuelto de que me perdí. Pues nada, hemos estado aquí consiguiendo tumorcitos, muriendo, esas cosas. Vale, por ahora está siendo fácil. Que sea fácil me gusta. ¿Qué acabo de decir? Vale. Oh. ¿Dónde he caído exactamente antes? Ya veo por dónde van los tiros.
Dios. ¿Qué habláis de Lore? Que Alejandro está haciendo un sistema de rol con un amigo. Y pues eso, lo que es el lore parece que se está atascando un poquillo. Bueno, se les está atascando un poquillo. La pregunta, ¿crees que más grandioso que pueda hacer un fan para ti? Yo qué sé. Donarme 1 millón de euros, ¿sabes? Eso desde luego me resolvería toda la vida, o sea que... No tengo muy claro, tampoco... Obviamente... Tampoco os voy a pedir que hagáis nada, o sea que... Joder. Bastante bien, pero da una semana con enchufada. Vaya. ¿Qué ambientación tiene ese rol? Pues ahora mismo no estoy seguro. ¡Ah, coño! ¿Qué? ¡Hola! ¡Te hemos visto! ¡Será joputa! Bueno, serán josputa. ¿Josputas? No deis hungry time to... Vale. No sé si es posible terminar el diálogo. Bueno, supongo que si los lees todos como estaba haciendo yo ahora. No, pero... Ah, claro. Joder. El buen cálculo, ¿eh? Mira que lo deja... Mira que deja bastante claro el... El juego donde van a aparecer. Que se fijáis en el fondo hay marcas bastante claras. Bastante claras. Porque yo tengo un lore riconudo que no tengo que hacer con él. Pues mira, podéis hablar un poco a ver qué tal. Tende de ser fantasía medieval, pero no descartamos meter algo futurista a steampunk. Un poco como en Anima, realmente. Uff. Y ahora por el otro lado. A ver qué tenemos aquí. ¡Ay, coño! Anda, mirad, el otro lado de la zona esa. Vale. A ver. Tengo que ir haciendo pruebas. Esto quita el primero. Joder. Eso quita el segundo. Eso quita el cuarto. Y... ¡Ajá! Y ahora solo tengo que volver a pillar esos que hay ahí. Joder. ¡Wow! Ey, tenéis que reconocer que pocas personas veis ser patéticas con tanto estilo como yo. Ajá. ¡Ajá! Y de vuelta a empezar. Sí, pero sin Inquisición. Miró la fantasía medieval, pero con ambientación árabe. ¿Qué comandos más había? Abajo en la descripción del canal tienes un comando de... una lista de los comandos. Sin... No están los comandos secretos, digamos, aunque sí sale el comando sorteo. Recordad, comando sorteo. Me lo ocurre para un cómic, pero la historia pega más para un videojuego, así que abandono el proyecto. Nice. A ver... ¡Que os jodan! ¡Ay! ¡Sus jodéis! ¡No! ¡Fuck! Vale. ¡Dios!
¿Qué hace el cofre? Si te refieres a unos pequeñitos que aparecen por la pantalla, dan criptomonedas. Si te refieres a los cofres que puedes canjear con el comando cofre, te da un cofre de Stream Loot. Si tienes 500... Tendría que ponerlo, la verdad. ¿Y precio? 500 folgoritos. Comando Soreto. Acabo de estornudar y me pegué en la mesa. Joder, pobrecita. A ver... ¿Pero cómo has estado? A ver si consigo hacer esto bien. Que desde luego por ahora no. Que creo que realmente intentar hacer este truquito con el salto largo me facilitaría mucho. Bueno, me está facilitando mucho. La cosa es que ahora de repente ya no me está saliendo bien. Ah, mirad, no hay, ni siquiera hay tumor en este... En este nivel. Ah, de hecho... Ah, los tengo ya todos. O sea, tengo ya todos los tumores de la máquina. O sea, si tuviese los de todos los niveles, tendría 325 ahora mismo. Que luego... Uy. En fin, luego miraba los megatumores que me faltan para ir sumando. Vale... Guay. Me mola bastante, la verdad, el poder hacer esas cositas con el agua. Uf. A ver, a ver, a ver. Imagine, no sé si ahora mismo estabas en el chat o estabas... Me tenías de fondo con otra cosa, o incluso no estás, que bien, oye, podría ser. Tienes una vida además de mis directos. Pero acaba de canjear a Alejandro un cofrecito. Fuck. Bien, a ver, vamos a mirar el tema de los megatumores. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 24 megatumores. Eso haría 120 tumores en total. Con lo cual... Vale, perdona que me doy mientras pensaba. Con lo cual serían 450 el número total de tumores, ¿no? Debería. Uy. Joder, macho. A ver si puedo. A ver si puede parecer que no estoy sufriendo una embolia mientras juego. ¡Ea! Coño. Eso de ahí. ¿Isbis? ¡El corazón! ¿Cuánto llevamos de directo? Apenas una hora. Vamos a intentar conseguir los... No los megatumores. Pero podríamos intentar conseguir los tumores que me faltan, ¿no? Au. Cabrones. No... Vale, sí que puedo retroceder. Bien, 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 bien. Que no sé, me... Bien hecho. Me interesaría ver si... vale, espérate. Esto es verdad que lo vi todo el rollo, pero sencillamente no sabía cómo llegar hasta él. Puede ser que fuese... Vale, 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 es verdad. Que me lo dijeron, pero ya... Ya era demasiado tarde. Ea, ahí va uno. Y los otros pues están cerca del inicio, o sea que ¿por qué no? Hay vida más allá de los directos de Fulgorer. ¿De cuándo? Teresa Alejandra y Steam Loots. Habrá que ver que como está con lo de las marcas de la vida, a lo mejor... Estoy en la zona 2, son en 5 y 7 donde me faltan. A ver...
la diferencia de no estar yendo por los tumores. Ahí la verdad es que me he querido pasar yo de listo, pero aún así. Y ahora subiendo por aquí. ¡Eh! ¿Qué coño? ¿Sabes qué? Me da como mucha pereza tener que volver a subir, o sea que... ¡Ea! Aquí está uno de los dos que me faltan. Este tiene pinta de ser de los de simplemente ir esperando y ya aparecerá por ahí volando. La pregunta es ¿dónde? Ah, no, no es de eso. Ya lo he visto, tranquilos. No hace falta que os sigáis poniendo nerviosos. ¡Oli! Wow. Vale, un poquitín nervioso os podéis poner, pero porque soy malo, ¿no? Porque no haya visto el tumorcito. Joder. Estos saltos son complicaditos, ¿vale? Vamos a hacer como que es eso. Pero si es que no tenía ni que intentar aterrizar ahí, como he hecho. Bueno, como intenté. Decir que lo he hecho implica que lo he conseguido y eso es una gran mentira. Con eso incluso logré hablar y el cabrón lo único que hizo fue ser borde conmigo. Wow. No, no ese es el secreto. Pues supongo que simplemente no he dado un salto lo bastante largo. En efecto. In effect. Vale, ahora vamos a las 6. Mira, aquí me vendría bien una llavecita. Pero no las hay. Van más o menos a una llave por nivel, ¿no? O sea que... Espera un momento. Exodus. O sea, ese... Perdona, ese es Exodus, pero nada más. O sea, Exodus es el nombre del sitio. Qué raro, ¿no? Bueno. Me ha dado miedo. Este es el 7, vale, entonces ¿dónde está el tumorcito de aquí? Sí, sí, hola señor. Porque aquí lo que había es un nivel, ¿no? Sí. Un nivel al cual paso de... Bueno, pues no, no paso de... No paso de completar, porque resulta que una vez entro no puedo desentrar. Esto es un poco como... Como los poderosos miembros del alto mando, que una vez dentro ya no... Una vez dentro ya no hay vuelta atrás. A ver... Venga. Pesaditos, de verdad. Entonces... Mi bien amado tumor, ¿dónde está? Míralo, el cabrón. ¡Qué cómodo, oye! Y ya solo me faltarían los 120 de los megatumores, pero sinceramente, de esos por ahora paso un poquitín. Pues vamos a acabar ya el juego, parece, o sea que se va a quedar un final cortito, pero bueno. Que se le va a hacer cosas que pasan. Hola. Bien, tengo un amigo. Final feliz. Your best friend. Last night was amazing. We have so much in common, you and I. Me encantan las fotos. The whole night was great. So I took some pictures, you know, just to remember all of the great times we had. Ahora os traduzco un poco, pero si me pongo a hacerlo ahora no lo escucharé. I love that cheeky little wink you did that last picture. What I really can't believe is that we both like video games and flies. What are the chances of that, right?
I had my doubts. But, you know, you turned out to be the real deal. The hardship was totally worth it. I'm heading to bed. My head is still spinning from all that juice we drank. It almost feels like you slipped something into my drink. How are you feeling? Did you have as good a time as I did? We can talk about it tomorrow, but one last question, okay? Bueno, pues ahora os reparto. Do you like me as much as I like you? ¿Cómo era esto? What the fuck? How the fuck does the Earth die twice? Oh. ¿Cómo era el comando? O sea, lo de... No es el final, no. No lo era. Me suena mucho lo de... Vale, a lo mejor el... El más es de otra cosa que no es este bot. No. ¿Qué eso? Me sonaba que había que poner plus viewers para dárselo a los viewers. Ya lo hice una vez, pero ahora yo no me acuerdo de cómo era, en fin. Miraré cómo es después del... ¿Dónde está nuestro amigo? ¡Es verdad! ¿Dónde se ha metido? ¿Por qué puedo subir por aquí? Antes no podía. Hola. No, pero un momento, sí que... Ah, por aquí estaba el tío que me pedía un montón de tumores, ¿no? Joder. No paro de caerme nada más eso y no pueden quedar registro de mis muertes así. Hostia, yo pensaba que... De verdad que pensaba que este iba a ser ya el final del juego, pero no. Joder. Bien. Los fantasmas solo hacen que sea todo como más... Más peor. Bien hecho. Final eso que lo decidió. Lo había decidido yo, pero el juego está, no está de acuerdo. Joder, macho. ¿Por qué me están cortando tanto los saltos fáciles? Bien hecho, ahora. Ahí he pensado como, bien, no has pulsado el salto lo suficiente. Sabía que iba a morir antes de morir. Y... Bueno. Sí, por cierto, todo el diálogo de antes se venía a girar en torno a... Wow, lo de anoche fue la super rehostia, mejor amigo. Nos lo pasamos muy bien, estuve haciendo fotos para conmemorar lo bien que nos lo pasamos. Y espero que te lo hayas pasado tan bien como yo. Y que te haya gustado ser mi amigo tanto como a mí, que lo seas. Y se empezó a marcar el pues no. Bueno, me puedo ir aquí al pasado. Tendré que pasar por los mismos niveles. Pero ahora la versión difícil. Vale. Pero parece que aquí no hay tumores que pillar, lo cual... En cierto modo es bueno, porque significa que me puedo centrar en lo que me tengo que centrar. Wow. No sé muy bien cómo he hecho para morirme ahí. Volver a traducir lo que dijo Tumor-chan. Sí, sí, eso. También hubo una frase que me hizo bastante gracia. Que era como... O sea, comentaba el tema de que tienen muchas cosas en común y tal. Dice... Aún no me creo que a los dos nos gusten los videojuegos y las moscas. ¿Qué probabilidades había? Es como, wow. Increíble. Y al final, pues eso, lo que digo. Decía... Algo rollo... ¿Te ha gustado tanto
a ti como a mí. Y empezó a gotear la cosa negra en el no de la. De la nota. Y pues ahí se ve esto. Ahí empezó el futuro este apocalíptico, raíz de que no le hemos caído bien a nuestro mejor amigo. Y sí, sigue pudiendo decir que es tu mejor amigo, aunque no le hayas caído bien, porque al ser el único que hay en el apocalipsis, además de tú. Aunque técnicamente es un cadáver. O sea que realmente. La cosa es que no tienes amigos. No vivos, al menos. Aunque bueno, no nos enseña Son of the Dead que la muerte no es impedimento para la amistad. Te falta traer la canción de Zelda como en A Hat in Time. A ver. ¡Ish! Casi. La idea estaba bien, me parece. Ha fallado la ejecución. Esta vez ha fallado aún más la ejecución. Y ahí ya ni os cuento. Ahí ha fallado de una forma increíble. Los enemigos tienen que estar vivos, pues entonces tengo un problema. Sí, lo siento. No, a ver, ya digo, según Son of the Dead, pues no. Y sinceramente esa película es muy buena, o sea que creo que podemos confiar en sus enseñanzas. Me hace mucha gracia, porque esta es la parte chunga del juego, pero estoy muriendo bastante menos solo por no tener que pillar los tumores. Dicho sea, es solo el inicio de la parte chunga, y teniendo en cuenta que en el inicio de la parte normal morí bastante poco. Au. Joder, macho. Bueno, creo recordar, ¿no? Que en el primer nivel morí poquito. A lo mejor me confundo. Vale, creo que ya veo más o menos cómo tengo que hacer esto. Así, ¿no? Sé cómo tengo que hacerlo. No soy lo bastante bueno para hacerlo, ¿vale? Joder. Es que es el timing va justísimo. O sea, si es como yo creo que es, el timing va demasiado justísimo. Creo que no era necesario arriesgarse tanto como lo he hecho yo ahí, la verdad. Y mira que irónicamente lo que yo intentaba era reducir el riesgo, pero ya veis cómo me ha salido. Sí, en efecto, no hacía falta. Esos son los videojuegos, en la vida real no importa. ¿Cuál es tu sueño más oscuro? Esta pregunta es para todos. ¿Sueño oscuro mío? No sé, cuenta que me gustaría ser millonario. Es que como si tenemos en cuenta que solo me gustaría ser millonario si no es a costa de joder a los demás, pues no creo que sea un sueño muy oscuro. Porque como si tengo que ir jodiendo vidas ajenas para mejorar la mía, es como ya verás la gracia. Vale. Uf. Fue un sueño muy gore. Sueños. Bueno, entonces eso. Estamos hablando de. Buah, me encantaría que. O de sueños. Porque sueños no suelo recordar las cosas que sueño. Con lo cual no podría hablar. Si estamos hablando de eso, de sueños en plan fantasías. Pues es que. No me considero una persona que tenga sueños oscuros en general. Hombre, no diría que no me gustaría ser una especie de dios todopoderoso que controla el mundo ahí. Pero más que nada porque. ¡Oh! ¡Fuck! ¿Cómo no me había dado cuenta hasta ahora? Estoy perdiendo tumores con cada muerte. ¡Hostia puta! Ahora estoy como mucho más tenso. Pero de repente ya no me sale bien este salto. Ahí creo que simplemente tenía que mantenerlo un poco al máximo.
fuck, o sea que los tumores los necesito para esto. Un sueño muy gore en el que montaba un coche furrista con partes de cuerpos de niño. Ah, curioso. Ahora en realidad Game Patata se refiere a fantasía y no a sueño de... Entonces tu sueño más bonito en ambos aspectos. No sé, un mundo completamente pacífico en el que no haya malas personas. Yo una vez soñé que mataba a todo mi Insti y cuando los volvía a mirar tenían mi cara. Curioso. Creo que va a haber que ir por los megatumores. Sí. Me da que igual sí. Un momento, porque estoy cayendo más de lo que haciendo y eso es malo. Mierda. No, que en este nivel no quiero morir. Esto no es como en la vida real, aquí no quiero morir. Vale. Uf. No. No. Dame un momento. Joder. Bien. Ay. ¿A alguien más le gustó Instituto Sonic? A todo el mundo, me parece. Mi sueño más oscuro es que tu culo bese su cara y que su cara bese tu culo. ¿Qué? Referencia. Pues ahora mismo no caigo en de que es esa referencia. Pero eso a mí me suena a 69 invertido, ¿eh? Joder. ¡No! No quiero perder todos mis tumores. Uf. Bien. Una referencia a Jojo porque nunca vi Jojo. Pero yo sí he visto. Bueno, si fuese del manga podría no saberlo, pero. No sé, eso no me suena a mí a una jojo frase. Joder, macho. Nada. Creo que es que debería haber hecho así en todo caso. Así, pero bien. ¡Venga ya! ¡Saltar demasiado, cabrón! ¡Uf! ¡Ah! ¿Cuántos niveles habrá en total? Espero que más niveles que tumores me quedan. Digamos como 10 veces los niveles, los tumores que me quedan. O 20 o 30. ¡Ah! Mierda. Se me pasa por no prestar atención. Que justo estaba mirando los comentarios cuando ha pasado eso. Me están quitando todos mis tumores. ¡Monstruos! A mí sonaba y sabía que era una referencia, pero no me acuerdo de qué. Ni yo, a ver, me medio suena, pero... Joder, como si tan tonto. Maldita sea, es difícil enfadarse con este juego, con lo buena que es su banda sonora. Y vuelta a empezar. Vuelta a empezar, pero de verdad. A ver, ya más o menos esa parte la tengo pillada. No, no quería engancharme a ese borde. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Yo no quería.
Ay. Lo siento, señor tumorcito. Si te he matado, te pido perdón. De la única forma que sé, abriéndote las puertas de mi corazón. Bueno, no quiero un tumorcito en mi corazón, la verdad. Maldita sea esta especie de Indiana Jones de los tumores. Vale. No vale para nada. Ay, por Dios. El tema de tener ahí una cuenta atrás de vidas es un poco jodido, ¿eh? Ah, venga ya. O sea, ¿qué pasará si me quedo sin tumores? Tengo mucha curiosidad, no, obviamente no voy a querer saberlo. Venga, venga ya. ¿Pero cuánto tiempo tengo? Voy a tener que quedarme ahí. Que no es por nada, señor juego, pero hay una roca que me persigue. Bien, bueno, no es una roca, es un tumor. Gloom, fuck, o sea que esto sigue. Esto sigue. ahora que decir, por ahí... Es como Deadpool, su capacidad de resurrección es directamente proporcional al número de tumores. Creo que Deadpool no funciona así. Hombre, los tumores de Deadpool son infinitos, o sea que... Es una URL de YouTube. Demasiado tarde, Fulgores, ya te hemos enviado... Anda 5G, tu tumor del corazón ya está creciendo. Bueno. Ay, porque quiero participar en el sorteo de PlayStation 4 Pro de Rangu y hay preguntas así. ¿Será el canal de YouTube? Yo qué sé. O sea, la dirección al canal. URL es una, viene a ser una dirección web, o sea que... Game Over, empezar el juego de cero, podría ser. Yo tampoco sabía a qué se refería, puse el link de mi canal. ¡Ay! Coño. Este bicho da un poquitín de grima. Pero bueno. Me encanta la canción de este sitio, o sea que... No como todo el resto del juego. Joder, no esperaba que se diese la vuelta ahora de repente. Pero ahora que sé que funcionan así, lo tendré en cuenta. No, ¿por qué? Vale. Oh, fuck. Vale, algunos tienen... Me acabo de dar cuenta. Algunos tienen el cráneo agrietado. Y esos solo aguantan un salto. ¡Ah! Vuelvo a tener... Vale. Vale, los tumores van parece que por nivel. No por... No por todo el futuro en general. ¿Veis que vuelvo a tener más de 300? Dios, esto repentinamente es bastante menos tenso. A ver, en la versión normal del juego, en los dos primeros directos, bien hecho, en los dos primeros directos morí más de 1000 veces. Pero por otra parte también estaba buscando tumores, o sea que... y además eso, como digo, fue en varias zonas. Esto parece que las vidas son para todo. O sea, que las vidas no son para todo el futuro, que son por zona. Y no sé si en ninguna de las zonas llegaría a morir más de 300 veces. Uf. Venga, yo creo que podemos, ¿eh? Ahora tengo renovadas esperanzas en nuestras posibilidades.
ignorad lo que acaba de pasar. Tengo renovadas... renovadas esperanzas en nuestras posibilidades. Bueno, ¿vosotros qué tal? Ah, vale, espérate. Me acabo de... Dios, no había visto ese bicho, ¿eh? Estaba rayadísimo pensando cómo continuar. Au. Au. Vale, ahí tengo que ir un poco más sin miedo, diría yo. Dijo él. Cuando casi vuelve a morir por... por dar un pasito hacia atrás. Uf. Estoy buscando mi URL de Twitch. Vas a tu canal y... au. Vas a tu canal y copias el enlace. Bueno, igual desde el móvil... no, desde el móvil también se puede hacer. Joder. ¿Por qué soy tan malo? Bueno, pues me suicido. Ya otra no me queda. Dios. Me estoy poniendo muy nervioso en esta pantalla, ¿eh? No es para nada tan difícil como lo estoy haciendo para hacer. Debería habérmelo pasado hace ya bastante. ¡Ea, coño! Joder. Qué sonido tan mal interpretable, por cierto. Ahí estamos. Y ahí estamos. Ahora, esta parte debería ser bastante más fácil, creo yo. ¡Uf! Mientras se ve esto, pon... Stay Alive y terminarás. No sé yo, ¿eh? Uy. Vale. ¡Eh! Joder. ¡Ah! ¿Por qué soy tan malo? No quiero ser tan malo. Ahí realmente en ese... la anterior muerte a esta última no sé muy bien qué estaba pensando. ¡Ea! Uf, otra de las ventajas del maravilloso Folgore es lo fácil que puedes acceder a su sorteo. Suscríbete y dona a esta maravillosa persona. Exacto. A ver, tampoco quiero yo aquí poneros obligaciones económicas como las donaciones. Con suscribiros, vale. A ver... ya, esta ha sido fácil. Eso, he tenido suerte. Mordió más de lo que podía tragar. Ah, venga ya. Se lo he hecho casi bien. Vale, voy a dejar de... voy a dejar de forzar la máquina, ¿vale? Ya paro, joystick, no. Wow. Vale, eso ha sido muy patético. Bien. Oh, shit. Vosotras otra vez. Cabrones. Vale. Uf.
fuck. Ah. No. ¿Por qué yo? Por favor, que alguien me cambie la existencia. Ser yo es un suplicio. Venga ya. Se puede participar en el sorteo cualquier día de la semana, no hay que estar viendo el stream. Exactamente. Vale. ¿Qué decís por ahí? ¿Cómo tienes 5 viendo? Te paré 32 personas en el sorteo. Sospechoso, me parece. No, es que Renzo... Renzo publica los sorteos de bastante gente, entre otros los míos, en su Discord. Y como tiene ahí a bastante gente silla. Uf. Mierda. Mierda 2. No es tan bueno como Despacito 2, pero no está mal. Bien. Uf, eso explica muchas cosas, sí. Wow. Además de que ya hice esta semana otro directete que tuvo un poco más de gente. Wow, buen salto. Segundo buen salto del día. Madre mía, estoy partiendo la pana ahora de repente. Hay toda la zona sin ningún problema y de repente me da una embolia o algo. ¡Uf! ¡Dios! Esto tampoco va a ser fácil. No. ¡Wow! Vale, que estos son como las ratitas, pero en plan... ¡Hijo de puta! Las ratitas ya eran bastante hijas de puta, pero... Venga ya. Que me acabo de fijar en que el grandullón... Otra vez el mismo error. Que sabéis que es lo peor, que me he quedado un poco como... Ay, ¿cómo morí yo antes al llegar aquí? Si... No recuerdo cómo me pillaron las ratas y al momento de saltar ha sido como... No, espera, ya me acuerdo. Bien hecho. ¿Os ha gustado ese timing perfecto? Por cierto, ahí el joystick ni siquiera lo he rozado. Pero aún así se ha puesto hacia... Hacia la izquierda. Y... A ver, no me ha llegado a afectar, pero he saltado hacia donde no era. ¡Wow! Tengo que quedarme un ratito más ahí enganchado, porque si no... Ahí estamos. No. Otra vez lo mismo. Creo que voy a intentar pasar directamente por donde las ratitas, ¿vale? Y a ver si esta vez soy un poco menos imbécil y hago el salto aquí largo. Wow. A veces me exaspero un poquitín. Bien, bien hecho, bien. Muy bien, sí, así me gusta. No me voy a quedar sin tumores ni nada, ¿eh? No, para nada. Que el cabrón ese que está por ahí rebotando tampoco
tampoco es que me ayude mucho. Y esta parte quiero pensar, porque a decir, creo que va a ser la que más me cueste, pero más bien quiero pensar que va a ser la que más me cueste. Venga. Creo que lo suyo va a ser intentar esperar a que se junten las dos ratitas. Y entonces hacer así. Sí, ¿verdad? Me tiene toda la pinta de que es lo mejor. Ahora tengo que intentar estar controlando a estos dos cabrones que rebotan. Porque en efecto en algún momento uno de los dos iba a intentar pillar por ahí. ¡Dios! Esto es muy jodido. Wow. Le tengo que reconocer al juego que eso en concreto no ha tenido nada que ver con la dificultad, solo con mi estupidez. Pero le tengo que reconocer al juego que esto está siendo jodidísimo. Ay, Dios. Bien. Me cuesta demasiado. Siento no estar comentando casi nada, pero entendedme. Todo lo que voy a decir al respecto es entendedme. ¡Wow! ¿Os ha gustado ese suicidio? Tan absolutamente innecesario. No es como si hubiese muchos suicidios necesarios en el mundo, pero ya me entendéis. ¡Wow! Venga, puedo hacerlo, podemos hacerlo. ¿Vosotros qué decís? ¡Ah! ¡Dijo Dios! ¡Oh, no! No esperaba que esa tontería volviese. A lo mejor se acaba convirtiendo incluso en meme del canal. ¿Qué decir Dios implica ser cristiano? ¿Gustó ese suicidio? Si les gustó, seguidme para más suicidios. ¿Te imaginas un canal? Bien. Un canal de suicidio. Me hago un canal en 4chan. No. Uf. Dios. 240. Al pasar por aquí se... Entonces a lo mejor... Da un momento, me voy a suicidar aquí. ¡Coño! Al pasar por un warp point, se te resetean. O sea que realmente la cosa es que si pierdes los tumores, tienes que empezar de cero. Entonces tampoco es para tanto. O sea, sí, seguramente ahora que he dicho esto, llegará un punto en el que estoy en un nivel jodidísimo. En un nivel jodidísimo me quedo sin tumores. Justo en el último... Bien. Justo en el último punto y tengo que volver a empezarlo todo. Y me quiero suicidar. Pero lo que es actualmente... No me parece que sea para tanto, si ese es el caso. ¡Soy! Tú puedes fulgore con el poder de tus seguidores. ¡Podrás lograrlo todo! Bien. Hombre, a ver, técnicamente...
Nunca llegaría a completar un juego en directo si no fuese por vosotros, porque si no me viese nadie en lo que llevo de Twitch, probablemente yo lo habría dejado. Vale, ya he visto. Pero ya he visto dónde están los dos estos. ¡Que te jodan, piraña! Tarara. ¡Coño! ¡Ah! Vale. ¡Ea! Y ya estaría. Bueno, no. Pero... en una línea temporal en la que no me morí de forma súper estúpida al llegar ahí, sí que estaría. Joder, la primera vez me ha sido mucho más fácil. Odio cuando consigo algo a la primera sin ningún esfuerzo, pero luego soy incapaz. Ahí estamos. Y ahora me volveré a morir aquí. Y habrá dado igual que consiga lo de la pirañita. Por aquí, vale, no hay nada. Tiene pinta de que en general no hay secretos en el futuro. Es como, monstruos, habéis hecho un... habéis creado un futuro distópico sin coleccionables ni pantallas secretas. Wow. Y digo yo, si las pirañas se tiran contra los pinchos, ¿no se mueren también? No. Habría estado bien, ¿verdad? Vale. Bien hecho. Esa ha sido una gran jugada por mi parte. Por cierto... por ir comentando cositas, no sé, porque me acabo de dar cuenta de que llevo demasiado rato sin decir nada así interesante. ¿Habéis visto el directo de la PS5? Roosterbird, ¿qué tal? ¿La primera vez con este juego? Sí. Solo hay NPCs ocultos en el futuro, ando. Pues sí, es la primera vez... fuck, es la primera vez que juego. De hecho, pensaba que hoy iba a terminar el juego, en plan que era un juego difícil, pero cortito. Muchas gracias por el follow, Roosterbird. Pues eso, pensaba que era un juego difícil pero cortito, sin contar postgame y todo eso, ¿sabéis? Y que como ya iba a construir al amigo, pues ya acababa hoy. Y de repente me salen con este y es como, vale, pues no, no acabo. A ver, que habéis dicho antes cositas, si no fuese por Alejandra ya habría dejado de hacer stream. Joder. Yo comet la automuri... yo cometer la automuricionadura. Vamos a dejarlo ahí, no se parece a lo que tú has escrito, pero... eso cuenta, supongo. los enemigos son negros y tú también, eres uno de ellos, eso parece. Vivimos en el mismo gueto. joder. Esto me va a costar. Me va a costar mucho, de hecho. Automorición cuántica. ¡Ah! Es que estaba todo en una sola palabra, lo siento. No. Ey, más vale acojonarse que morir. Fuck. Ay, ¿os gusta lo bien que se me da el pixel perfect, eh? Soy un genio. Bueno, pues eso. ¿Habéis visto ahí? ¡Ah! ¿Habéis visto el directo de la PS5 con las cositas que fueron presentando? Yo, como fan de la saga de Ratchet y Clank, que por cierto, si resulta que el juego este es bueno, en plan, bueno, tendré que jugarme el reboot en el canal, y en general, porque nunca he jugado al reboot. Porque, oye, si este mola, solo por lo que hemos visto encima... yo creo que merecería la pena jugar el reboot, aunque sea un poco mediocre. Pues eso, que yo apuesto
Porque la Lombax que sale ahí en el tráiler es la hija de Ratchet. Ya lo dije por Twitter, pero lo comento también aquí. Porque... uy, para empezar sería súper épico. Y además, por lo que vemos en esa escena, encajaría bastante bien. Yo no vi la PS5, ¿no? Estuvieron anunciando bastantes juegos. Un... ¿cómo era? Horizon Zero Dawn 2. Que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Por algún motivo que no entiendo, la presentación abrió hablando de GTA V. Y es como... ¡ey! ¡GTA V! Ese juego que salió hace ya unos años... y que ya ni es noticia ni es nada, y tampoco teníamos nada interesante que anunciar, pero simplemente GTA V sigue existiendo. ¡Wow! Gran forma de abrir la presentación. Claro, no, yo vi eso. ¿Demon's Souls Remake? Sí, que espero que... yo nunca llegué a jugar Demon's Souls. Y eso que podría, pero no sé, me inicié bastante tarde con lo que viene siendo la saga Souls. Empecé con el 3 porque al ser, ya digo, como nunca había jugado realmente nada de la saga, me pareció la mejor forma de iniciarme porque es más dinámico. Entonces tiene un sistema de combate al que estoy más acostumbrado. Pero ya de hecho está en YouTube, estoy subiendo una serie de Dark Souls 1 con mi hermano que me hace ahí un poco de serpa. Pues eso, que nunca llegué a jugar Demon's Souls porque, como digo, me inicié tarde con lo que viene siendo la saga Souls. Pero... bien hecho. De hecho, no sé muy bien cómo coño he salido volando. Ah, bueno, vale, sí. Pero el caso que sé que es Demon's Souls, hay bastantes cosas que el señor Miyazaki pues no pudo añadir ahí en última instancia. Y la verdad es que estaría bastante guay si pueden hacer los cambios necesarios para que el lore esté totalmente adecuado a su visión original. Vale, dame un momento. Oye, pero deja de crecer, ¿no, hijo de puta? Bueno, pues nada. Supongo que tengo que ir más rápido cuando vuelva a subir ahí. Si es que vuelvo a hacerlo, porque esta vez... vale, sí, me habría hecho falta igualmente. O sea, no, pero como la he cagado con el salto, me he muerto. También, ¿qué otras cosas? Ay, recuerdo que presentaron algunos juegos que me llamaron muchísimo de esto de... conforme iba viendo todo el directo, era lo wow, una mierda ser pobre, porque me interesan todos. Joder, no para de pasarme exactamente el mismo error todo el rato ahí, que es que intento subir demasiado rápido, entonces choco con el techo, reboto y me doy contra ese tumorcito, pero ya está, no era tan difícil. Sabía que técnicamente todos somos dioses, al menos si nos metemos en un mundo 2D, pues son nosotros tres dimensiones. Sí, pero como que nosotros sepamos, no existe un mundo bidimensional. Eso ya creo que lo comentaste en un directo, no sé si incluso de esta misma serie, que me puse a hablar yo de una teoría de que Bill Cipher es un ser cuatridimensional y entonces todas esas cosas imposibles que hace son fruto de su cuatridimensionalidad, y ya digo, para nosotros son increíbles, igual que para un ser bidimensional lo sería el hacer esto. GTA V sigue siendo un juego bastante jugado diariamente y el multi es súper importante. Sí, pero no es noticia. Es como... el hecho de que exista GTA V no es algo que dé para abrir la presentación de la PS5 con eso. Que es que ni siquiera recuerdo que anunciasen nada en concreto nuevo... de GTA V, simplemente era eso, a lo... ¡hey! ¡GTA V! ¡Jeje! Fue un cameo como el de Lando Calrissian en el episodio 9, que no hace absolutamente nada, excepto quedar mal. Au. Ah, venga ya. Con lo épico que me había quedado eso. A ver, si eso lo mencionaste, pero yo hablé de la cuarta dimensión, no de la segunda. Hombre, sí, pero el concepto de que un ser cuatridimensional sería un dios para nosotros y el concepto de que nosotros seríamos dioses para seres bidimensionales es básicamente el mismo concepto. Estamos en un plano existencial por encima del suyo, con lo cual nuestras acciones cotidianas son hazañas imposibles para ellos.
Wow, vale. ¡Ja! No he tenido ni que bajar del todo. Vale. Oh, oh. Uf. Mi corazoncito, o sea, parece que no, pero me pongo muy tenso con algunos niveles de este juego. Incluso ese no sé si he llegado a morir en ese, pero os aseguro que he estado tenso como si hubiese muerto 15 veces. Y en cierto modo, el no haber muerto en un nivel o haber muerto poco hace que me dé un poco más de tensión por el hecho de mantenerlo así, ¿sabéis? Sobre todo si estoy a punto de pasármelo sin haber muerto, me pongo súper tenso por eso. Porque es como, joder, pasármelo sin morir sería bastante importante para mí. Para mi delicado ego. Para mi frágil masculinidad tóxica. A ver... vale. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué harías con los poderes de Sonic? Hacerse bonita, pero sin hacerse daño ni que sea incómodo. Correr a velocidad de luz, tener ojos verdes. Espera, ese no es un poder. ¿Cómo que no? El poder de la suprema raza Aria. Hombre. Para empezar, supongo que quedaría bastante más con gente que vive lejos. Creo que eso es lo. Una de las cosas que más me importan que haría. Eso. Y. Tener un trabajo de repartidor ahí, pero que estaría yo cotizadísimo, en plan... La gente se mata por tenerme de repartidor, ¿sabéis? El problema ahí es verdad que estaría favoreciendo el desempleo. Porque querer que no, si me contratan a mí con super velocidad, es como que pierde un poco el interés contratar a otra gente. Porque puedo hacerle yo todos los envíos de un día. Bueno, por otra parte, podrían aumentar mucho la cantidad de envíos. No sé, habría que ver cómo hace la empresa en concreto. De qué empresa estuviésemos hablando. Ahí empieza a trabajar para Amazon y es como... Vale, para contratarlo necesitamos algunos de sus datos personales. ¿Más? Ah, puto Amazon, qué asco da. Ahora, tengo que hablar de cositas en lo que no os leo porque estoy muy centrado en morir una y otra vez, al parecer. Porque desde luego en pasarme esto parece que no. ¡Ea! ¡Coño! El Superman contra el hambre mundial, ¿recuerdan eso? El Superman comunista. El Superman comunista me encanta. ¡Ya solo folgora el rojo! ¡Vaya! Lo siento, soy demasiado rojo. Hay en plan un montón de fachas dándome una paliza, yo tirando al suelo pateándome y yo como, lo entiendo, soy rojo, lo merezco. Coño, ha funcionado. Me he vuelto a acordar de lo del músico de aquí de Granada y me he cabreado. Coño, pero ¿qué hacía ahí abajo, señor? Señorita. Señoraña. Piñeñora. ¿Cómo se diría una piraña? Y lo más importante, ¿qué hago a partir de aquí? Boing. ¡Ah! ¡Ah, coño! Me había parecido que eso era como de las nubes, ¿sabéis? Que se veía ahí más clarito, porque había como nubes pasando por delante. ¡Caldella, preciosa, cómo estás! Pues eso, ¿veis? Esto me había parecido que había como nubes pasando por delante y por eso se veía más clarito. Porque soy un poco subnormal. Y a veces este juego tiene un estilo que no deja muy claro que es que... ir a la izquierda. Sí, ya lo he visto. No te gusta Granada, pero si explota, claro que me gusta Granada. Vivo ahí. Y de hecho no tendría ninguna intención de mudarme fuera si pudiese independizarme. La cosa es que... estuve hablando de ello en...
en Twitter que a un músico de aquí de Granada, básicamente lo asaltaron en su casa, le echaron la puerta abajo a patadas y le dieron una paliza de esto de, creo, no sé si rompieron varias costillas o algo, pero vamos, desde luego fueron 3 o 4 votantes de Vox, no me acuerdo, que le dieron esa paliza después de volver de una de sus concentraciones ilegales porque tenía una bandera comunista colgada en el balcón. Y ya está. No había más motivo. Tenía una bandera comunista colgada en el balcón. O sea, que irrumpieron en su casa estando... Bueno, no, era en la casa de sus padres realmente, que estaba de... Que creo que por el tema del confinamiento se tuvo que quedar algo ahí. No recuerdo muy bien la historia porque estaba en casa de sus padres en ese momento. Pero sí, lo derribaron y le dieron una paliza delante de sus padres y todo el rollo por tener una bandera republicana, que he dicho comunista porque soy subnormal, como estábamos comentando cosas de rojos. Creo que he dicho comunista, ¿verdad? ¿No comunista? Sí. He dicho comunista. Perdón, soy imbécil. No meterse con los subnormales, por favor. Tenía una bandera republicana en el balcón. Cojones. Que a ver, si hubiese sido comunista, lo mismo. Y es lo que digo, no es por ser yo de izquierdas, como si fuese una puta bandera nazi, ¿sabes? No te cuelas en casa de una persona y le rompes las costillas por tener una bandera en el balcón. Y aun si fuese una bandera nazi, pues dices, no, es que promueve el odio, lo cual, pues oye, tú también estás promoviendo el odio. Si has saltado a una persona en su casa, le das una paliza, pero al menos es una mala persona dándole una paliza a una mala persona, pero es como... Bandera republicana, costillas fuera. Era Mazinger Z de las costillas. Me acabo de leer 15 capítulos de Boku no Hero sin darme cuenta así de nada, joder. Pinche granaíno, sí. Es verdad que soy VIP. Obviamente eres VIP, por favor, Caldella, si eres como lo más bonito. What the actual fuck. Folgore no se dice votantes de Vox, se dice subnormales. Se dice fastis. Que es en plan, votantes de Vox. No somos fascistas, also votantes de Vox. Coño. Wow, esa ha sido buena. Ah. Bueno, pues nada, colgaré la bandera pansexual para que vengan a palizarme a mí también. No haré más así a Folgi. Es mi hermano, o sea que técnicamente tenemos derecho legal a insultarnos. Aunque no me llames así en mi canal. Maldito pedazo de caca. Vale. No me había dado cuenta de que era uno de esos hasta que me he asustado. Wow. ¿Pero cómo coño va a entrar un nazi a darle una paliza a un nazi? Claro, los nazis son como los escoceses, no se llevan bien con nadie ni con los nazis. Tengo una duda de qué diferencia hay entre bisexual y pansexual. Realmente ninguna. El nombre. ¡Ah! Yo insulto a mi hermano y me llevo tremenda hostia. Pues no sé por qué. Es lo normal entre hermanos. A ver. Tengo que esperar a que llegue por aquí. Ahí estamos. Ahora saltito. ¡Wow! ¿Os ha molado esa? ¿Os ha molado, verdad? Tenéis que reconocer que ha sido probablemente la mejor jugada que habéis visto en vuestra vida en un gameplay de The Andy's Night. ¡Wow! A ver... Uf. Macho, digo yo que para votar a Vox se pueden votar a Falange, así que dejan de... Así se dejan de gilipolleces, sí. Bisexual suma dos géneros y la gente se pone nerviosa, además. Con bisexual añade que el físico de una persona, por tanto, es género, en fin, ¿entendés? Bisexual realmente en ningún momento dice nada de géneros ni nada, simplemente te atraen tanto hombres como mujeres y ya está. Y esos hombres y mujeres, pues, pueden... pueden identificarse de muchas formas distintas. O sea, la cosa, realmente la atracción sexual va por el físico, que es una cosa que la gente... no tiene en cuenta. Luego ya el que una persona te atraiga en otros sentidos es una cosa diferente. Pero, por ejemplo,
a un tío heterosexual le puede parecer sexualmente atractivo un hombre trans que tenga cuerpo de mujer, aunque no saldría con esa persona, ya por otras cuestiones, pero por atracción sexual. Bien, Disney. Bueno, el fin se acerca. Esta vez de verdad. No estoy bromeando. Ve ahí abajo y muere. Todos morimos. Todos morimos. Finalmente. Bueno, jodidamente finalmente, ¿verdad? Es hora de cerrar el libro de este... De esta... Horrible... Estos horribles recuerdos. Deja que la tierra se abra y que la madre tome... Nos tome en la eternidad. Bien. Es pansexual, pero... Digo que se vi para ahorrarme gilipolleces. Es que realmente... Vi dos, latín, etimología. Sí, pero en cuanto a físico o sexual... Porque es lo que digo. Tengas el género que tengas o realmente el sexo que tengas, independientemente de tu sexo biológico, porque al fin y al cabo el sexo es más que el sexo biológico. A la hora de hablar de sexualidad, se habla de qué cuerpos te atraen. Y se, cuerpos, pues naces con cuerpo de hombre o cuerpo de mujer, hasta donde yo sé. Bueno, y luego está gente que nace con genitales de ambos. De ambos sexos o cosas así, pero. Eso ya son otros temas. Pero eso, que en caso de. De las sexualidades no se habla de identidad de género ni nada por el estilo, ni siquiera de identidad sexual. Se habla de atracción física biológica. Por eso realmente el tema de sumar los géneros a la sexualidad es una cosa que yo creo que realmente poco tiene que ver. Yo me considero bi, los trans, los no binarios básicamente... Y, sí, me atraen los trans, los no binarios y básicamente todo ser humano. Sí. Incluso yo, eres un ser humano, ahí está. Transsexual básicamente no te atrae un cuerpo, eso está de más, o te atrae... Eso no tiene nada que ver con la sexualidad. Eso es la de mi sexualidad. Sí, bueno, la de mi sexualidad es que solo te atrae sexualmente una persona si tienes sentimientos románticos por esa persona. Que no, ya estás, te falta poco. Pues igual acabamos hoy, ¿por qué no? Pero... realmente... Vamos, eso, que la pansexualidad... O sea, si quitamos la de mi sexualidad de ahí, que de hecho la de mi sexualidad es una condición sexual más allá de la sexualidad en sí, porque se puede ser demi-heterosexual, demi-homosexual, demi-bisexual. O sea, de mi sexualidad y hetero, homo, bi no son cosas excluyentes. De mi sexualidad es una condición aparte de la sexualidad en sí. Y eso, como digo, a la hora de hablar de sexualidad importa poco si te atrae el físico, si te atrae la persona, si incluso si tienes alguna parafilia rara, poco tiene que ver con... La homosexualidad es que necesitamos una relación romántica primero. Ahí está. En fin, vamos a ver. ¡Lo he visto! ¡He visto al malo! ¡Lo he visto haciendo cosas malas! ¡Horror! ¡Horror! Estoy bromeando. Nací ciego. Pero tengo la sensación de que hay... cosas malas ahí por, pasando por ahí abajo. Algo... como canturreando... Por ahí, se ha ido por ese camino. Estoy bastante seguro, de todas formas. Estamos hablando de... De ese cadáver, ¿cierto? Decía algo de traición. ¿Y pelotas? ¿Pelotas gigantes brillantes? Ajá. Lo pillarás la coña más tarde. ¡Buena suerte! Vale. O sea que contra todo pronóstico, mi mejor amigo es el malo. Que claro que no digo malas, tengo una duda y pregunto. Ya, no, es que realmente, sintiéndolo mucho, nunca he visto una respuesta satisfactoria hacia diferencias entre bi y pan, realmente. Podría indicarse, por tanto, que los pansexuales pueden mantener vínculos íntimos con cualquier ser humano, ya que no tienen relevancia. Se caracteriza por la administración de la importancia de la sexualidad de género. Sí, pero ni yo las he visto, Folgo. Es que realmente esa descripción encaja perfectamente con una persona bisexual muy romántica. Y ya está. Bueno, una persona demi-bisexual o algo así, digamos. Pero eso, que es como nada... Nada de eso es excluyente en la bisexualidad, ¿sabes? ¿Qué es eso? Bisexual viene a significar: tu cerebro es químicamente capaz de sentirse atraído por cuerpos
de por cuerpos masculinos y cuerpos femeninos. Ya, cualquier cosa personal que pueda haber de por medio es completamente irrelevante a la hora de hablar de sexualidad. Que eso es una cosa que mucha gente mete en la sexualidad cosas que poco tienen que ver con lo que es la atracción sexual. Au. Puta piraña, ¿eh? Uf. Joder. Esto quiere decir que un sujeto pansexual puede entablar relaciones románticas con mujeres, hombres, transexuales, intersexuales, hermafroditas, etc. Pero volvemos a lo mismo. El concepto de todas formas se emplea para clarificar a la persona que siente atraída sexualmente por otro individuo más allá de su género. Esto quiere decir que un sujeto pansexual puede entablar relaciones románticas con mujeres, hombres, transexuales, intersexuales. Vale, sí. Es que en ese caso lo que valoran es su forma de ser, carisma. Pero esa es la cosa. Eso es exactamente cómo funciona la bisexualidad. Y de hecho, es que el tema de la transexualidad es algo más personal. O sea, puedes ser heterosexual y a partir de ahí que te interesen más o menos las personas trans. Dicho sea, supongo que no sé hasta qué punto... No, sí, o sea, realmente ser heterosexual no significa que solo te atraigan mujeres que han nacido con cuerpo de mujer, ¿sabes? Mujeres cis. Y no es que haya una sexualidad distinta, que es como heterosexual, solo que te atraen mujeres tanto cis como trans, ¿sabes? Es decir, ya digo, el tema de la transexualidad no tiene nada que ver con la sexualidad. Eso es dependiendo de la persona. Individualmente de... O sea, independiente. Es eso. La atracción sexual, la sexualidad, solo hace referencia a los cuerpos. Y... ¡Hijos de puta! Solo hace referencia al que tu cerebro sea químicamente capaz de sentir atracción por ciertas cosas. Que también mucha gente olvida que la sexualidad al fin y al cabo es ciencia. O sea, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo es ciencia. Ahí estamos. Uff, Falocol. Cuando la sexualidad se convierte en algo más complicado que aprenderse todos los Pokémon que existen. Ya. No, a ver, sí. Siempre ha sido sencillo y... Y lo sigue siendo. La cosa es que... Últimamente... Cada vez hay gente que lía más las cosas. Esto se puede, ¿verdad? Sí. Pues o sea, hay gente que lía mucho las cosas con el tema, pero realmente funciona como ha funcionado desde que se tiene un concepto claro sobre las sexualidades. Desde que se... descubrió, digamos, que como digo, son pura ciencia. No creo que haya cambiado nunca su descripción, digamos. Voy a probar una cosa loca, loca, loquísima. Segundo intento. Tercer intento. Y ya el último. ¡Ah! Cuarto intento y el último de verdad. Y ahora con el quinto ya sí que acabamos. Bueno, venga. Ah, vale, que esto es insta-kill, vale. Pues esto va a ser chunguísimo, ¿eh? Joder, macho. Es que encima la puta ametralladora, ¿eh? Bueno, la torretita, perdona, que no es una ametralladora. Casi preferiría que fuese una ametralladora. Bueno, no, porque para volver a subir sería imposible. Uf. Tanto yo como otros bis con los que he hablado nos vemos atraídas por todo ser humano. Es el propio término que solo admite dos géneros. No. Bisexual, o sea, dos sexos biológicos. Es decir, lo digo y lo repito. Sexualidad y género son cosas que no tienen ninguna relación, ni la más mínima. No hay... Nada que una realmente la sexualidad con el género. Bisexual es que tu cerebro tiene la capacidad química de sentirse atraído por cuerpos masculinos y cuerpos femeninos. Por eso dos, porque realmente... Vale, sí, luego están personas con genitales de ambos sexos y cosas así, pero... eso realmente no hace un cuerpo distinto como tal. Y eso, hay cuerpos de hombres y cuerpos de mujer. Hay personas hermafroditas, pero que si te atraen los dos, pues los que tienen rasgos mixtos, obviamente. Digo yo que también.
De hecho, puede ser... A ver, hermafrodita realmente. Puede ser heterosexual y que te atraigan... Las personas hermafroditas y cosas así, ¿sabéis? Ahí, realmente, al no ser... Al no ser un sexo biológico diferente, poco tiene que ver, una vez más, la sexualidad. Pero eso, que... existen los géneros que existen, existen los cuerpos de hombre y de mujer. Por eso, bisexualidad, porque no hay más tipos de cuerpos que te puedan atraer. Hombre, igual los cuerpos de animales, pero ahí ya no estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de parafilias. Bueno, pues espero sinceramente que vuelvan a subir, porque... Creo que sigo llevando bien el timing. No van a volver a subir, ¿verdad? vale. Uf. Bueno, un momento. Dios. Aparte que al menos hay alguien a quien le gustan las características físicas de Folgore y su expresiva personalidad. Chiste rehusado y que perderá su gracia. Eso ejemplo dijo Rango una vez. He visto por bastantes partes gente acusando a la gente que... llama persexual son transfobos. Más bifos que transfobos. Depende un poco de cómo lo enfoquen, porque cada persona enfoca su definición de pansexual de una forma. Hay quienes lo hacen metiendo transexual como si no fuesen ni hombres ni mujeres, lo cual es transfobo. Y hay quienes lo hacen diciendo que a las personas bi no les atraen las personas transexuales ni nada, lo cual es bifobo. Es eso. Digamos, querer quitarle, por así decirlo... inclusividad a la bisexualidad sin ningún sentido real. Ah. Vale, ¿con qué eso tengo que hacer? ¡No! Casi. Eso ha estado cerquísima. Pero bueno, ahora que ya sé bien cómo es... Uf, F, F. Yo personalmente utilizo el término pansexual para que se entienda que el físico me le atrae al pario. Los no binarios, ¿qué hacemos con ellos? Como digo, no tiene nada que ver con el sexo biológico, con el cuerpo. O sea, da igual, el género que tengas y tu cuerpo físico son independientes. O sea que, dejando de lado lo que pueda pensar cada persona de los no binarios, no son... sexos, son géneros. Y ahí, como digo, género y sexualidad tienen cero relación. ¿Es esto House Flipper de Rango? Pues un poco parece. No. Ay, me cuesta mucho ese salto, ¿eh? A ver, que lo he intentado dos veces, pero debería ser mucho más sencillo de lo que me está resultando. Porque enfoque queda entender que los trans no son hombres ni mujeres, aunque ellos se sientan como tal. Por eso relaciono ya que con pansexual no otorga importancia al cuerpo de la persona realmente. Sí, pero ahí es otro de los motivos por lo que hay gente que dice que es bífobo. Que es como decir que a las personas bisexuales solo les importa el sexo, ¿sabes? Que es como, no, o sea, ¿qué tiene que ver la sexualidad con que te importe más el físico o la persona? Yo me considero... Yo me considero heterosexual y el físico me importa poquísimo. O sea, para mí, el atractivo que le veo a una persona está directamente relacionado con el aprecio que le tengo. O sea, las cosas tal cual, a mí una amiga muy cercana me parece más atractiva que, por ejemplo, Emma Watson, ¿sabéis? Porque es como... Vale, pues Emma Watson es una mujer muy guapa, objetivamente hablando, no lo dudo, pero a mí no me atrae. Pero los bis nos hemos atraído por todos los humanos. A ver, depende de la persona, obviamente. Pero sí, en cuanto a la capacidad de sentirse atraído por... Pues sí, en efecto, al ser bisexual te puedes sentir atraído por cualquier persona. Cuando escucho pansexual pienso en pan en un breve... Hostia. Bueno, que a la hora de la verdad, pansexual y bisexual son lo mismo. Ya coño, ya hostia. Que la bandera bisexual es mejor que la pansexual. Sí. ¿Sabéis qué bandera me gusta mucho? La sexual. Como la sexualidad no es una sexualidad realmente, es la ausencia de esta. Pero su bandera me encanta. Ah. Joder. Au.
A ver... Folgy bonito, hola Laura preciosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura y bonita? Folgore, yo te gusto. Los no binarios están... cuando más conozco a una persona, más bonita me parece, sí. ¿No te atraes más, Watson? ¿Qué? Yo soy lo que me debo a la sexual. Tiene sentido. Hola, Boxing, ¿qué tal? Inconscientemente el físico te afecta en cómo percibes a la gente, pero depende de quién te importa más o menos. ¿Estás hablando de temas Pride? Un poco. Es como el negro no es un color en la ausencia de este, pero se me entiende. Sí, un poco. Es un tecnicismo... No puedo evitar hacer tecnicismos en las cosas, ¿vale? Es como cuando me despido en un vídeo de YouTube que siempre... Digo, en plan, nos vemos en el siguiente vídeo, bueno, en el que vosotros queráis, porque como esto es... Tal, como esto va por diferido, a lo mejor el vídeo lo está viendo gente dentro de 3 meses, y entonces el siguiente vídeo que ven es el que le dé la gana, o no ven mi canal en general. Y es como... Soy incapaz de simplemente decir, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿sabéis? Por algún motivo, soy así de imbécil. ¿Qué se le va a hacer? ¡Joder! La sexualidad es la vena de la sexualidad. La vena no es comida. Me gusta como piensa. Para mí el negro también es un color. Objetivamente hablando es la ausencia de este. Porque el color es la... El color se forma por la refracción de la luz. Bien. Uf, en fin. Es todo un rollo que sinceramente no manejo lo bastante bien como para no ponerme a explicarlo como si yo manejase mucho de ciencia, ¿sabéis? Sabéis que prefiero no hablar demasiado de temas que no conozco del todo para no hacer más el ridículo de lo normal. Pero sí, el negro, la oscuridad, es la ausencia absoluta de luz. El negro puro. Porque realmente, por ejemplo, el negro que vemos en este juego no es negro puro. Tiene tonos grisáceos y demás porque no se puede, no pueden hacer la ausencia absoluta de luz. Y aunque lo hubiese, nosotros ya estamos viendo esto con luz, o sea que algo se tiene que reflejar. El negro puro es el vacío absoluto del universo. Y el negro puro, en efecto, no es un color, es la ausencia absoluta de color. Joder. Pitcher negro puro, bueno. Imagine. Dios, me ha hecho acordarme otra vez del meme este de los Power Rangers. Que es gracioso porque es verdad. Subjetivamente puede serlo, pero es un hecho que no debería ser considerado como tal. Folgore Cerebro Galaxia. Es la memoria mecánica Folgore que nos pasa a todos, pero lo estabas diciendo bien. Sí, pero por si acaso, ¿sabes? Solo espero que los pansexuales... Es que no recuerdo muy bien cómo funciona ya en si nos metemos en cuestiones de pigmentación y tal, ¿sabéis? Que el tema de los colores es muy complicado. Para empezar, porque también depende de cómo los percibimos. O sea, hay que tener en cuenta que existen personas que perciben una infinidad de colores más que una persona normal. Y eso es muy difícil de medir, porque claro, esa persona, ¿cómo sabe que ve más colores que una persona normal? Porque incluso si para esa persona el rojo no es lo mismo que es para nosotros, no lo sabe. Porque simplemente ve esa cosa y dicen, esto es rojo. Y dice, vale, pues este color es rojo. Y... El rojo para esa persona es el color que está viendo. Y ya está. De hecho es una... Es una cuestión ahí un poco filosófica de... ¿Cómo sabes que... Que los colores que tú ves son los mismos que ve el resto del mundo? ¿Cómo sabes que... Percibes la existencia igual que los demás? No puedes. Spoiler, no puedes. Vale... ¡Uf! ¡Dios! A ver, dame un momento. La tensión. Normalmente el negro que vemos es verde o marrón muy muy oscuro, ¿sí? Un agujero negro es un oscuro puro, sí, porque la luz no puede rebotar de él porque no es capaz de escapar de la gravedad del agujero negro. Rebe, ¿tienes un secreto o memoria me falla? ¿Arriba dónde? En el nivel de antes, pues ahora nunca lo sabremos. Sinceramente, no pienso volver ahí. Hombre, si me muero supongo que puedo mirar. ¡Viva la eugenesia! Igual que el blanco es la unión de todos los colores de la reflexión de la luz, sí. A nivel superficial, cómo funcionan los colores se puede explicar sin ser un experto. Sí, realmente a nivel superficial sí, pero... Suelo intentar ser muy puntilloso y claro, ser muy puntilloso en algo en lo que no tengo todos los detalles.
Pero sí, el blanco es, digamos, el color de luz pura, por así decirlo. Es la luz reflejando en absoluto, o sea, en su forma absoluta, que da el color blanco. ¿Sabes que las aves ven más color que nosotros? Sí, y las mariposas. De hecho, creo que nosotros tenemos tres conos cromáticos y las mariposas... Bueno, depende del tipo de mariposa, obviamente. Me parece que tenían como siete o así. Las mujeres perciben el doble de tonalidad que el hombre, creo recordar. Es un gradiente, realmente. Pero sí que las mujeres reconocen más colores que los hombres, porque como en nuestra etapa primitiva se dedicaban a la recolección de frutos, las mujeres tienen mejor olfato y mejor visión cromática, porque eran, eso ayudaba a la hora de reconocer frutos venenosos. Eso lo he leído. Sí, te perdiste un secreto, vaya. Pues si me muero, si me vuelvo a morir, lo miro. Creo que solo tonalidad de rojo. La Matrix es increíble. Espera, le da una cara de porro. Ahora todo tiene sentido. ¿Palta o aguacate? Sí. Por el trocito de cromosoma extra que tenemos en el XX. Uh-huh. No fumes, hace pupa la salud. El Dr. Light es puro, por eso nunca tuvo hijos. Ahí está. Nunca he escuchado eso, pero ni idea, la verdad. Afecta directamente al rojo e indirectamente a todo color que tenga un componente rojo. Curioso. Me sonaba que era todas las tonalidades en general. Claro que tampoco... Esas son cosas que he estudiado un poco por encima, realmente. Pero Light Yagami no. Solo digo que en Jak and Daxter el eco luminoso es el más poderoso y curativo y eco oscuro es dañino. El eco oscuro es el que bendijo al elegido por la profecía. O sea que realmente no diría que es dañino o dañino. lo convirtió en un ser ancestral, básicamente. Lo dimos como curiosidad en alguna de las asignaturas de la carrera. La marihuana cura el cáncer, me lo dijo un tipo que vende marihuana. Bueno. Siento ser tan pro, no he podido morir para revisar lo de antes. ¡Hostia puta! Joder, con el soba de los cojones. No quiero. No quiero morirme tanto. Vale, ¿y si en su lugar hago esto? Nada. Joder. Es que va justísimo esto, ¿eh? Pero muy justísimo. Estaba pulsando el botón de agacharme. Vale. ¡No! Bueno. Bueno, parte 2. Vale. Joder. Pero todos estamos de acuerdo en que la levadura hace crecer el pan, ¿no? Sí. Choripán para sexo, amigo. Básicamente los colores se pueden dividir en rojo, azul y verde, RGB, por lo que casi todos los colores, en mayor o menor medida, se ven afectados. Sí. O sea, de la levadura será tu opinión. Hablando de Valorante, he probado Cypher y la reputísima hostia. Me cago en Dios, cómo me gusta el puto... Ah, Cypher es marroquí, mola. Sabía que tenía acento, pero como yo juego el en la versión original, pero como yo juego el juego en español, pues no sabía de dónde era. Fuck. Ah, entonces comparto ascendencia con Cypher. Con el Cifras. El Mates. Cypher ahora se llama el Mates. Au. Contra todo pronóstico, no tiene nada que ver con su increíble habilidad en el baloncesto. Vale. Bueno, gente, voy a morir. ¡Ah, por Dios! ¿Por qué poquito? ¡Ah, por qué poquito! Oh, oh. Uf. Bill Cypher es arábico confirmado. No ese Cypher. Si me dieran un céntimo por cada vez que alguien hace chiste de pansexuales atraído por el pan, sería rica. Ah, los pansexuales son los que inventaron el donut. Bueno, hay que reconocer que ese es bueno. Joder. Me quedo más cerca que el resto de España. Sí. Igual que... con lo de que me lo follo todo. ¿Puede ser que eres Cypher?
podría. A lo mejor en un futuro me convierto en robot y soy Cypher. ¿Joystick? No. Ah, no, no es el joystick. Ya decía yo que estaba yendo muy lento, entonces que es lo que me atrae hacia la izquierda. No, el joystick definitivamente no es. La muerte de antes incluso ha sido probando ahí... Bueno, pues no sé qué es lo que me atrae. A lo mejor ese tumor tan gordito de ahí tiene su propio campo gravitacional. Ahí con la gordofobia de tumores. No, no era eso, sigue yendo hacia la izquierda. Y aquí todas las pirañas yendo en la dirección contraria, ¿eh? Por cierto, esta vez me tiene toda la pinta de que también hay un secreto hacia arriba, o sea que... Ah, no, no lo puedo ver porque no puedo subir hasta ahí. ¿Qué es lo que me atrae hacia aquí, entonces? ¡El río Estigia! Vale, ¡fuck! Buen salto. Bien saltacionado. No... Joder, con las putas pirañas, ¿eh? Bueno. ¡Ah! Vale. Ya, y no sé por qué coño estoy tan penco que no consigo engancharme ahí. Claro, porque dejo de darle hacia la derecha y aquí me estoy moviendo constantemente hacia la izquierda. Es como mi eje político. Bueno, no mi eje político, sino mi tendencia política, más bien. Mi eje político intento que se mantenga más bien centradito. No como el de España, que sí que se desvía un montón hacia la derecha. Y entonces la gente considera de izquierdas a cosas que no lo son, como el PSOE. Fuck. Fuck, parte 2. Vale. Y si intento... No. Con el tema encima de estarme desviando hacia la izquierda ahora así porque sí, me cuesta mucho esto, ¿eh? Y sí, directamente no. Vale, voy a volver a reventar primero este globo. Hostia, que lo había conseguido. Me he muerto porque sinceramente no esperaba llegar a la dirección a la que yo quería llegar. Creí que me iba a ir de lleno al lado contrario. ¡Ah! Bueno. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! Me inmolo yo antes de dejar que me mate el veneno. A ver, da un momento. Ya sé, Folgy, ¿por qué me haces esto? ¿Qué pasa? Lo del donut. Folgore sigue a la izquierda y no a la derecha, no sé nada acerca de eso. Tengo una revelación, todos los adictos al sexo son bis, pero no todos los bis son adictos al sexo. No, hay muchas personas adictas al sexo que no son bis, para nada. Como la matriz determinada, salvo los asexuales. No, pero como hemos dicho, la sexualidad no es una sexualidad, o sea que realmente hay adictos al sexo en todas las sexualidades, sigue siendo correcto. No conozco ningún adicto al sexo que no sea bi. Punto para ti, Imagine. Yo creo que sí. Folgore es centralista, pero va a la derecha, pero quiere ir a la derecha o no. Yo conozco una lesbiana y un hetero que son más adictos que yo. ¿Más? ¿En serio? Lo siento. A mí me da tan igual la política que las dos veces que he votado me he equivocado de papeleta. Ahora en realidad resulta que Kat votó a Vox en las últimas, porque lo hizo sin mirar. La verdad, sería más feliz en una España en la que la mayoría de votos a Vox fueron porque la gente votaba sin mirar. Porque es como, mira, sois imbéciles, pero al menos no tan imbéciles como para votar a Vox a propósito, ¿sabéis? Fuck. Bien. ¿Sabéis que hace poco he descubierto que respeto a Jorge Javier Vázquez? Yo es que como de él solo sabía que trabajaba en Sálvame, pues realmente no sentía ninguna clase de respeto por ese señor, pero resulta que es un tío bastante decente al margen del marujeo. A ver, Bromi, si lo sabe, igual la teoría solo funciona en Canarias. Podría ser. Sí, pero me gusta decir las cosas en serio como respuesta a una broma. Pinche Alejandra, cállate o cállame. Estaba hablando de que el hetero casi se arruina dos veces por ir de prostifrutas.
Ajá. Creo que primero bate el Partido Animalista de Canarias y el segundo Podemos sobre PSOE porque vi de refilón una F. Bueno, Jorge Javier Vázquez, ¿quién es el presentador de Sálvame? Barra Sálvame Deluxe. Joder. Que a ver, al ser un programa que no trata nada de política realmente... Cabrones, me han hecho un bait ahí. O sea, un programa que no trata nada de política realmente es como que... digamos, da un poco de igual el tema. ¿De verdad? ¿Se supone que tengo que estarme desviando así hacia la izquierda todo el rato? ¿O es un problema del mando? Porque de verdad que me está rayando mucho. Pues eso, que el caso es que también, al parecer, uno de los integrantes del programa es The Vox, parece. Y en un programa que surgió un rollo político un poco así hacia la ultraderecha, y obviamente el señor este que es The Vox, fuck, estaba muy en contra de que estuviesen en contra de la ultraderecha. Y se pilló un cabreo Jorge Javier Vázquez porque bueno, en fin. Como el señor es de Vox, os imaginaréis que empezó a soltar mierda de Pablo Iglesias y de Podemos y eso, y era, él comentaba eso, que le saca de quicio toda la gente facha, que cada vez que dices algo de Vox o del PP o lo que sea, sobre todo de Vox, te sacan una mierda en concreto de algún partido de izquierdas o algo así, que es como este error que hicieron hace año y medio, que incluso a lo mejor, de hecho hay veces que sacan cosas que se demostraron que eran falsas, pero da igual, esto que pasó hace año y medio, pues esto, como es malo, compensa esta cosa que ha hecho mal por enésima vez esta semana a Vox. Y es como, pero no estamos hablando de eso. No. La cosa aquí es... No es... Este partido es malo porque el otro es bueno. Y si el otro fuese malo, sería automáticamente bueno el tuyo. La cosa es... Sois unos fascistas de mierda. Y habéis hecho esta cosa mala de fascistas de mierda ahora mismo. Y no puedes sacar una cosa de hace un año y medio 80 veces por cada una de las 80 veces que hace algo mal tu partido. Es que es exasperante, de verdad. Ahí estoy muy de acuerdo con él. Y básicamente se puso en plan que... Bueno, dijo la frase textual, citando textualmente: este es un programa de rojos y maricones. Y si los de Vox no quieren vernos, pues que no nos vean. Que eso, que no les obliga a nadie. Estoy empezando a pensar que a lo mejor esto no se resuelve como lo estoy intentando yo, Y me estoy cagando en todo porque es la primera vez que bajo de 200 tumores. A ver, dame un momento. Que me estoy poniendo nervioso. Voy a ver si encuentro el cargador del mando, porque igual es que se está quedando... Vamos, se está quedando sin batería y quiero pensar que a lo mejor es por eso, por lo que está yendo todo el rato hacia la izquierda. No, no lo es. No entiendo, de verdad, por qué de repente tenemos esta mecánica. The End is Nigh, sí. Prueba a conectar el mando y usar el teclado por un momento. Vamos a ver. No... Vale, se controla con las flechas en caso del teclado. A ver, desconecto esto. No. No es del mando. Que además me parecería raro porque... es eso, va como muy despacio. Uy. A mí me gustó el discurso que el señor Vox llamó homófobo y antifeminista a Sánchez y a cara por Pedro en un poema. ¡Sí, tío! El tema este de... ¡Deje usted atrás, por favor, esta homofobia típica de la izquierda! Sacando el... ¡Joder! No me sale el señor este de izquierdas que metía a los gays en campos de concentración de hace un siglo. Que es como hace un siglo todo el mundo era homófobo. ¿Qué pasa? Que conforme la sociedad ha ido evolucionando... La izquierda, en efecto, ha ido dejando atrás la homofobia. Y usted, señor de ultraderecha... Stalin... No estaba pensando en Stalin, aunque Stalin probablemente también lo hacía. Todos los dictadores realmente hacían un poco eso. Pero usted, señor de ultraderecha, que fue a la puta televisión pública a decir que no debería existir el matrimonio homosexual, no tenga los santísimos cojones de decirle
a Sánchez que no sea homófobo, joder. Hostia puta, mi madre, me acabo de dar cuenta de una cosa que me ha dado vuelta al mundo. Jorge Gabriel Vázquez y Boris Izaguirre no son la misma persona. Me cago en Dios, pero se parecen muchísimo. Hostia puta, me he vivido engañado. Wow. Dame un segundo, puede que acabes de descubrirme el universo. Pero te ha faltado que Vox defiende a los españoles independientemente de su raza, orientación sexual o religión. ¡Exacto! O sea, vale. También están completamente de acuerdo en que si eres negro, lo más probable es que no seas español y deberías irte a tu país. Y si tu país es España, pues da igual, te buscas otro. Pero si puedes demostrar sin lugar a dudas que eres español a pesar de ser negro. Au. Y luego además, lo de la sexualidad también, pues tiene su asterisco. Porque si eres de una sexualidad que no es heterosexual, ahí ya no te defienden. Pero si eres de cualquier sexualidad que sea heterosexual y eres español, y eres blanco y cristiano, ahí perfecto. Y de derechas. Ahí perfecto. Son un poco como... Wow. Son un poco como el tema de... De Estados Unidos con lo de ser el país de la libertad, que es un país en el que eres libre si eres un hombre estadounidense, blanco, heterosexual, cristiano, protestante de mediana edad. Another part wanted to save you from whatever had taken you from me, but you know, I think I see the whole picture now. When I saw you down there on that weird, creepy, glowing orb, I think I understand. We're just different people, you and I. As we shared our last exchange, as a final parting gesture, you wiggled your foot at me. Something deep inside me told me it was time to say goodbye. Es la mecánica, algo te atrae. ¡Hostia! Vale. Joder. Con razón estaba aquí este globo. Ahora empiezo a entender mucho mejor el diseño a niveles de esta zona. No, voy a tener que hacer esto así realmente. ¡No! ¡Ah! Puto campo gravitacional del orbe brillante. Bueno, sí, básicamente le ha estado echando un poco la bronca en plan, ¿de verdad era necesario esto? El mundo ya estaba muy jodido de todas formas. Y... ¡Ay, Dios! Esta canción, en serio. Me encanta la banda sonora de este juego, por favor. Pero ¿por qué es tan buena? Imagino que si se me acaba el tiempo tengo que volver a empezar desde ahí, ¿no? Ah. Joder. Si volvemos a ver la cinemática cuando llegue ahí... os la intentaré traducir un poco sobre la marcha ahora que ya más o menos he escuchado lo que ha dicho. Vale. No. Nah. No, en serio, espera, ¿con qué coño me he chocado ahí? Ay, Dios, me está gustando mucho este puto momento, ¿eh? ¿Por aquí? No. ¿O sí? O sea, por ahí arriba estaba el secreto, supongo. Nah.
Joder. Juego, ¿no es un poco cabrón que me pidas que haga todo esto en 6 minutos? Vale, empiezo a notar que igual no tendría... O sea, podría haberlo hecho esto mucho más rápido utilizando esos blockers, pero bueno. ¡Venga! No. Mierda. Ocho, venga. No. Joder. Vale. Creo que podemos. Creo que podemos hacerlo. Igual no era tan excesivo como me parecía al principio. Hombre, ahora con la cámara temblando se pone aún más jodido, la verdad. Ay, Dios. No. Me voy a quedar en las putas puertas, ¿verdad? Hacéis bien en poner las Fs. Nada, no voy a pasarme este. Se me está dando demasiado mal. Nah. Nah, soy demasiado malo para este juego, lo siento. Pues nada, me quedo aquí arriba. Ea. Y vuelta a empezar, supongo. Qué pena, no soy hetero. No soy cristiana. No soy 100% española, soy mujer. Qué pena que Vox no me quiera. Mirad cómo lloro. Ya. Ay. A ver, da un momento. O sea, lo mismo que me estás contando. Me voy a bajar un poco la voz otra vez. Por cierto, su estrategia es confundirnos, violar a nuestros caballos. A nuestros caballos y encontrar a nuestras mujeres. Será. ¿Cómo era mierda esto de... ¡Liberad a sus mujeres y violad a sus caballos! ¡Eso los confundirá! Es tu momento de brillar, no. Viva familia y tradición española. Si tienes todos los tumores del juego y saltas hacia tu amigo y juega lo más difícil del juego, el final alternativo. Eso lo haré por... Bueno, igual consigo todos los super, los megatumores por mi cuenta. Y eso lo grabo en vídeo para YouTube. A ver. Cuando te encontré enganchado a un orbe brillante gigante. Bueno, sí, es como lo del mundo ya estaba bastante jodido antes de todo esto, o sea, esto era innecesario. ¿Qué? Como no me acuerdo bien de lo que decía. Cuando te vi abajo... Vale, sí, eso que cuando lo vio ahí abajo enganchado al orbe brillante y tal, entendió no sé qué de somos al fin y al cabo somos personas diferentes, no sé qué.
Básicamente sigue con su psicosis de hablar con el cadáver. Joder. Que claro, supongo que eso de tomar un orbe brillante extraño que no sabes bien lo que es para ponérselo de corazón a un cadáver pudo no haber sido la mejor idea que ha tenido nuestro amigo el tumorcete. Uno pensaría que, recolectar tumores es en sí una mala idea, pero la verdad es que ha resultado ser para bien. Vale. Esta vez voy mejor, diría yo. Ahí no, pero en general. Ay, mierda, es verdad. Primero me refugio aquí. Vale. Uf. Bien, 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 bien. Iría por ahí arriba, pero no quiero tener que volver a repetir esto. Que por cierto, al final, qué bien ha salido esto de... Ah, bueno, como ya lo he oído una vez, yo creo que puedo... Que puedo traducirlo, aunque hable un poco por encima. No. Realmente recordaba mucho menos de lo que pensaba el diálogo este. O sea... Bueno, ya habéis visto, cada vez que hablaba por encima de él ya no era capaz de... Y mira que han sido 6 minutos. Claro, que han sido 6 minutos muy tensos. ¡Ah! Que hay que hacerlo bastante... Perfect timing. Desde luego, ya no estamos con la atracción esta rara, lo cual es una gran ventaja. Bien... Ay, espera un momento, quiero probar a... Bueno, ya supongo que en este intento no. Pero si me muero, voy a probar a utilizar los bloques esos. Porque igual funciona y es mucho más sencillo. Sí. Au. El problema va a ser la parte en la que... Fuck. La parte en la que me atasqué antes. Porque ahí realmente en ningún momento me vi ni medio cerca de completarlo, ¿eh? Ah, vale. O sea que era así. Ah. ¿Funcionará eso si lo hago mejor? Supongo que nunca lo sabremos. Hostia, eso es un poco... violento. Mira que este juego normalmente violento no tiene nada. Wow. Vale. ¡Ah! Wow. Sé que os asombra mi increíble habilidad. Bueno, pues a suicidarse, supongo. Esta vez voy a intentar ser un poco menos prisas de mierda. ¿No? Bien, 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 bien. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cuántos niveles? Ah, bueno, ya estoy llegando casi, casi a donde me quedé. Y tenemos un minuto, o sea que con tres o cuatro intentos más. ¿Es cosa mía o la música en esta parte está un poco alta además? Que como encima está la puta piraña esa, ¿sabéis? Que yo creo que es lo que más me va a joder. Ah... Dios, es que te mueres muy rápido en este agua, ¿eh?
Puto futuro. Eras un buen caster del LOL, pero como nivel no me está gustando nada. Futuro ya se retiró también, ¿no? creo que sí. Ah. Venga. Aunque sea pasármelo, por Dios. Es que me cuesta demasiado este. El agua es asquerosísima. ¡Bien! Al menos eso. Ahora moriré igualmente, pero... ¿sabéis? Que tiemble tanto la pantalla no ayuda, porque me cuesta calcular un montón los saltos. ¡Puto amo, ¿no? O sea, ¿soy el mejor jugador de D&D Snake de la historia? No sé por qué pregunto, si sé que sí, pero... Me encanta. El último segundo. Joder. Me gusta la canción. Pues me he pasado D&D Snake. Han sido casi 3 horas de directo, pero me lo he pasado. Por lo que cuánto me dio espada maestra, es para espada papel que estoy haciendo. No estoy seguro, la verdad. Creo que es un mandoble, o sea que supongo que más de un metro. El cadáver me pareció bastante vivo con el orbe, no sé. Parecía vivísimo, la verdad. ¿Qué tiene en contra de los tumorcitos adorables? Todo lo que brilla está vivo, ¿no? Así funciona. Alex Pardy. El buen Alex Pardy. No que sé qué es esto, pero me gusta. pero esos tumorcitos no son adorables. Uy, que no. No puedo rebatir eso. Se me hace raro tanto rosa en el chat. Un poco. Featuring, Toast, Slug, Kunko Jr. Kunko Jr. Para Slug, Fissure, Gasper. Anima Sola, Host, Crost. Edema, Flost, Anchorfish. Sí, no he leído el nombre de los desarrolladores, pero sí es de los enemigos. ¿Qué pasa? Iris, Mask, Crunch. Se llama Chom Cadenas, a mí me no me jodas. Qué crunch ni qué mierda. Agonía, Agon, Feral. Ganó usted el rosa de Twitch, es Chachi, sí. Drooper, Charger, Gorger. Es una teoría de Reddit muy piola de que se alcanza en el cuerpo un judío superviviente del holocausto. Y que cuando juntaste a tu amigo lo pusiste en cuando juntaste a tu amigo lo pusiste al cuerpo en fase final. Ogre, Mother, Steven, Watch, Steven. Por esa música clásica el nombre de algunos niveles. Podría ser. Y el tema de una explosión nuclear al final, con el tema del hongo y tal, también tendría su aquel por aquello de que la Segunda Guerra Mundial se cerró con bombas nucleares. La Segunda Guerra Mundial ya estaba bastante cerrada y eso solo fue masacrar a millones de inocentes para acelerar un pelín las cosas, pero ya sabéis, Estados Unidos. ¿Cómo se ponen mensajes de colores? Pues ahora mismo no caigo. Bien, con el barra mi. Ah, hola, soy rojo. Todo lo que ponga se pone el color que eres. Mola. Pinkie Pie for the win. Pinkie Pie no es la de Smash, ¿eh? Ni idea. Eso es de Merit Pony, ¿no? Te dije que confiaba en ti. Nunca digo siempre confié. Nunca digo siempre confié en que lo lograrías. Bien. Busca en YouTube a Inox, que se lo pasó agarrando todo y sin morir. Joder. Cuidado con el copy. ¿Finale? En YouTube a lo mejor hay problemas, pero en Twitch no debería, porque ten en cuenta que si es música del juego y el juego tiene categoría en Twitch, es perfectamente legal. Finales, en efecto. Me siento como agonía ahora mismo. Los rosas en general no me atrae, pero el tono que te pone Twitch es Vesto Color, sí. Steven es el prota de Time Fuck, otro juegazo de Macmillan. Ah, lo encontrarás en The Basement Collection, mola. O gratis en Newgrounds. Bueno, pues hemos acabado el puto D&D Snake. Dios, qué tenso ha sido terminar el último segundo. Yo creí que no lo contaba ya, ¿eh?
me habría gustado tener tiempo de ventaja para hablar con el cadáver de ahí, pero como entenderéis que no me haya parado a hablar con él, ¿no? Bueno. Ahora ya sabéis que vamos a hacer la ruletita, por cierto, Roosterbird, no sé si tú has llegado a ver este cuando hayan puesto el comando alguna vez, pero ahí tienes por si quieres meterte en la ruletita. Pues eso, nosotros ahora vamos a seguir el directo para hacer la ruletita y la raid, pero la grabación para YouTube se queda aquí en 2 horas y 55 minutacos. Muchas gracias por ver el vídeo con lo que ha durado. Porque, oye, habrá la inmensa mayoría no lo verá, pero los que sí lo han visto y han llegado hasta aquí, gracias. Y pues ya nos vemos en cualquier otro contenido de mi canal, que para eso está. Adiós.